Bueno, muy buenas tardes a todos. Les damos la bienvenida a nuestro webinar Estudiar en China antes y después del COVID. Quienes habla, Juan Pablo Rigotti, desde la ciudad de Hangzhou. Bueno, vamos a empezar por presentar al equipo, también oradores y panelistas del día de hoy. Tenemos por un lado a Greta Guastavino. Ella es ex becaria del programa de idioma chino por la Universidad de Beijing Language and Culture University de la ciudad de Beijing. Hola Greta, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola Juan, ¿cómo estás? Hola a todos, bienvenidos. Bueno, muchas gracias. Por otro lado también tenemos a Nati Verón. Nati Verón, ella es también becaria, está actualmente cursando el máster en gestión del turismo por Capital Normal University, también de la ciudad de Beijing. Hola Nati, buenas tardes. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? Bueno, buenas tardes a todos y bienvenidos. Bueno, muchas gracias Nati. Y tenemos también acá a Karen Gómez. Karen también es becaria, está cursando su máster en gestión, perdón, está cursando su máster en negocios internacionales por la Zhongnan University of Economics and Law de la ciudad de Wuhan. Karen, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes a todos, bienvenidos. Bueno, muchas gracias. Bueno, y acá también quien les habla, Juan Pablo Rigotti. Yo también soy becario del programa de idioma chino en la Universidad de Zhejiang University, en la ciudad de Hangzhou. Bueno, voy a cambiar a esta pantalla, así nos vemos todos, el equipo completo. En primer lugar, bueno, en nombre de todo el equipo, queremos. Vamos a poner este otro. En primer lugar, bueno, queremos agradecer Bueno, queremos agradecer a toda la audiencia, a todos los que se han inscrito. Realmente hemos tenido una convocatoria muy importante, de lo cual estamos realmente muy contentos. Así que agradecer a toda la audiencia. También queremos agradecer a todas las universidades y organismos que han colaborado con la difusión del evento. Y también a ADVAC, la Asociación de Ex Becarios Argentina-China, por brindarnos este espacio para poder compartir con todos ustedes nuestras experiencias de estudiar y vivir en el gigante asiático. Bueno, les contamos que preparamos una agenda bastante completa, muy interesante, con bastante contenido fotográfico, multimedia. Esperamos que sea realmente de mucha utilidad y valioso para todos. Les contamos un poco la dinámica. Además de nuestras experiencias estudiando en China, la idea es poder contarles cómo es el proceso, cómo se puede aplicar a una beca para estudiar en China, ya sea idioma, una carrera de grado o una carrera de posgrado. También les vamos a dar tips muy valiosos para ayudarlos a elegir una ciudad en China y dentro de la ciudad una universidad. Y también en otra instancia les vamos a ir contando cómo fue estudiar en China antes, durante y después del COVID-19, aproximadamente unos 15 minutos. Así que ustedes en cualquier momento, desde el chat que van a ver a la derecha de la imagen en YouTube, nos pueden ir ingresando a sus preguntas. Ya hay algunos que han estado escribiendo al principio, así que ya sabemos que tienen el chat disponible. Hacia el final de las presentaciones vamos a armar un debate para entre todos poder ir respondiendo sus preguntas, inquietudes y armar una linda charla. Así que bueno, le vamos a dar el lugar a Greta Guastavino para que comience con su presentación. Bueno, estamos ahí. Te escuchamos, Greta.
Bárbaro. Bueno, nuevamente, bueno, muchas gracias, Juan, por la presentación. Bienvenidos a todos. Nada, un gusto que compartan con nosotros esta charla. La idea un poquito de mi presentación es contarles una especie de paso a paso y de idea y de tips para aplicar a las becas. Como por ahí no se desconoce un poco el proceso, esto puede generar un poco de incertidumbre, así que la idea es contarles cómo fue nuestra experiencia en este sentido. Así que, bueno, arrancamos con la primera pantalla. Bueno, acá estamos. La idea es hablar, en este caso nuestra experiencia fue con la beca del gobierno chino. Hay distintos tipos de becas, pero bueno, en nuestro caso aplicamos a través de la embajada china con las becas del CSC, que es el organismo en China que se encarga de otorgar las becas a los estudiantes extranjeros. Nuestra experiencia de los cuatro fue a través de la embajada china. Sin embargo, quiero mencionar, para el caso de las personas que estén interesadas y que por ahí no encajen en los requisitos de esta beca, mencionar que también hay otro tipo de becas, como por ejemplo las becas del Instituto Confucio, las becas China OEA, China UNESCO, las becas del MOFCOM, las becas que otorgan directamente las universidades en China, que se aplica directamente con ellas, y también determinados tipos de becas fruto de los hermanamientos provinciales entre, por ejemplo, una provincia argentina y una china, como es el caso de Buenos Aires y la provincia de Chengdu. Bueno, volvamos a las becas del gobierno chino a través de la embajada china en Argentina. Hay dos tipos de becas. Por un lado, tenemos las becas unilaterales, que hay 35 cupos por año para este tipo de becas. Son otorgadas, como mencionaba, a través de la embajada china en Argentina y principalmente, aunque no excluyentemente, son para estudiar idioma chino. Y el lapso de estas becas son de un año. Y después, por otro lado, tenemos las becas bilaterales, que son 15 por año y se otorgan entre la Embajada China en Argentina y el Ministerio de Educación, Ciencia, Cultura y Tecnología de la República Argentina. Estas, lo mismo, principalmente, pero no de forma excluyente, son para carreras de grado, maestrías y doctorados. Y la duración de estas becas pueden ir entre 2 a 4 años, dependiendo, obviamente, de qué es lo que se va a estudiar. Bueno, ¿qué nos cubren las becas? Las becas, en términos generales, nos cubren un seguro médico, un costo de inscripción, tutoría y material de estudio, alojamiento en el campus universitario, aunque para aquellos estudiantes que quieran residir por fuera del campus universitario se puede pedir una especie de reintegro de esa plata, que son aproximadamente unos 700 yuanes, y residir afuera de la universidad. Y por último, estas becas cubren también una manutención mensual de 3.000 yuanes. Y para el caso puntual de la beca bilateral, que es en conjunto con el Ministerio de Educación, hay una ayuda por única vez para traslado aéreo de este año fue de 70.000 pesos argentinos, pero bueno, obviamente este monto se actualiza todos los años. Bueno, ¿cuándo es el periodo de aplicación para estas becas? Este año fue desde el 15 de diciembre hasta el 15 de enero para las becas unilaterales, y desde el 15 de diciembre también hasta el 21 de febrero para las becas bilaterales. Esto puede tener alguna variación, en años anteriores ha sido durante el mes de febrero, pero más o menos son en los primeros meses del año. A la próxima. Bueno, ¿cuáles son los requisitos para aplicar en esta beca? Bueno, los requisitos generales son ser ciudadano argentino y no poseer ciudadanía china, encontrarse en buen estado de salud y contar con la certificación nivel 3 del examen HSK de idioma chino. Para los que no sepan o que no hayan empezado a estudiar chino, pero tengan idea de estudiar en la República Popular China, este examen, el HSK, es lo que mide
es la certificación oficial que mide el nivel de conocimiento de idioma que tienen los estudiantes extranjeros. En la Argentina, este examen se rinde a través del Instituto Confucio en 4 sedes, que son la Ciudad de Buenos Aires, La Plata, la provincia de Córdoba y en Rosario. Hay 2 fechas por año para rendir este examen, que suele ser a mitad de año y a fin de año, y en Argentina se rinde solamente en papel. Esto lo menciono porque por ahí, si nos está escuchando alguien de otro país, o mismo en Chile, este examen también tiene la posibilidad de rendirse en computadora. Y bueno, por ahí la pregunta de algunos puede ser, bueno, si no sé nada de chino, ¿cuánto tardo en llegar al HSK3? Bueno, obviamente es relativo, pero si uno se dedica y le dedica tiempo, obviamente, al idioma, más o menos en un año o un año y medio se puede alcanzar esta certificación. Mi consejo es que, sobre todo en los niveles iniciales, que se prepare con un profesor. En mi caso, yo lo preparé con la Asociación Cultural Chino-Argentina. La mayoría de las escuelas o mismos profesores particulares de idioma tienen cursos destinados específicamente para preparar a los alumnos para este examen. Ahí va. Bueno, una vez que aplicamos a la beca, mandamos los papeles a la embajada. Bueno, en el slide anterior, perdón, Juan, si podés volver un minutito que me olvidé, todos estos detalles que yo les comentaba de requisitos y todo eso y particularidades, lo pueden encontrar en la página web de la embajada, que es art.chineseembassy.org. Ahí está, se publica cada año cuando se abre la postulación para las becas. Seguimos. Ahí va. Bueno, ¿qué pasa cuando aplicamos? Nosotros mandamos los documentos por mail y ahí hay dos procesos distintos. Por un lado están las becas bilaterales, que tienen un proceso de selección directa, o sea, los 15 candidatos que quedan seleccionados pasan, no hay una instancia intermedia, se seleccionan directamente, como decía, y para la beca unilateral hay una instancia intermedia que es de una entrevista que se realiza en la Embajada China en Argentina. Como pueden ver, la foto fue de mi experiencia aplicando en el 2018. Es una entrevista que dura alrededor de unos 10 minutos, donde se realiza una presentación personal en idioma chino, y después también hay una instancia de preguntas en las cuales nos pueden preguntar acerca de determinados aspectos de la cultura china o incluso preguntas acerca de nuestra profesión. Bueno, puede ser variado, pero en general son fáciles. Bueno, una vez que pasamos esta entrevista, ahí se realiza la selección final de los 35 ubicados, nos avisan por mail. Y en ese momento, bueno, tenemos que llenar una serie de formularios, entre los cuales está el formulario online del CSC que les mencionaba antes, que es el China Scholarship Council, que es este organismo en China encargado de otorgar las becas. Y en este momento es cuando los becarios tenemos que elegir la ciudad y la universidad de destino en China. Bueno, una vez que mandamos estos formularios, tenemos que esperar hasta el fin del mes de julio, donde las universidades nos envían la admisión de cada alumno, y además nos envía el Ministerio de Educación de China, nos envía el formulario JW201, que es el formulario que nos permite tramitar la visa de estudio, que es puntualmente la que necesitamos, obviamente, para ir allá. Y además nos manda algo que es muy importante, que es la fecha de registración en la universidad. Es importante porque es la fecha que sí o sí los estudiantes tienen que estar en China. Y por último, en el mes de agosto, bueno, se tramita la visa en la Embajada China, y además ALBAC organiza una reunión que es la bienvenida de los becarios que vuelven de China y la despedida de los nuevos becarios, como en este caso en la imagen es nuestra experiencia del año 2018.
Bueno, otra cosa que también suele generar muchas dudas es a la hora de elegir una ciudad y una universidad en China. Tal vez si tenemos algo de conocimiento por ahí es más fácil, pero igualmente siempre genera como ciertas incertidumbres. ¿Cómo elijo una universidad? ¿Qué ciudad va mejor conmigo? Bueno, la idea acá, esto por lo menos es un punto de acuerdo a mi experiencia y son un par de tips por ahí a tener en cuenta a la hora de elegir. En cuanto a la ciudad, uno de los factores principales puede ser el costo de vida. Y esto es porque no es lo mismo el costo de vida en una ciudad como Shanghai, que es una de las más caras de China, a, por ejemplo, una ciudad como puede ser Changsha o puede ser Harbin. Y esto sí es importante porque la manutención mensual no varía de acuerdo a la ciudad que nosotros elegimos. Los 3.000 yuanes son siempre igual para todos los estudiantes. Por otro lado, obviamente, el clima y la geografía son... todos estos tips son como muy obvios, pero es importante en este caso, por ejemplo, porque China es el tercer país más grande en territorio, con lo cual es fácil suponer que es muy variado. Entonces, por ejemplo, si a nosotros sufrimos mucho el frío, por ejemplo, es difícil imaginarse vivir al menos un año en una ciudad como Beijing o como Harbin en el norte, que en invierno podemos llegar a los 25 grados bajo cero. Pero, bueno, esto lo menciono también porque está bueno por ahí, antes de viajar, hacer como una breve investigación o por lo menos leer que hay distintas opciones para estudiar, no solamente las ciudades grandes como Beijing o Shanghai. De hecho, China tiene 23 provincias, 5 regiones autónomas, 4 municipalidades y 2 administraciones especiales, con lo cual tenemos muchas opciones para elegir. Lo mismo en cuanto a la gastronomía. China tiene 8 regiones gastronómicas, con lo cual, si por ejemplo nosotros no estamos acostumbrados a, por ejemplo acá en Argentina, no estamos acostumbrados o no nos gusta comer picante, es difícil pensar en ir a la provincia de Sichuan, porque si bien tenemos muchas alternativas en todos lados, la cocina china es muy variada, pero evidentemente en Sichuan nos va a costar un poco más porque es como el epicentro del picante en lo que es China. Lo mismo para los dialectos. China cuenta con 56 minorías étnicas y cada una tiene su cultura, su propio dialecto. Y si bien todos los chinos estudian el idioma chino mandarín en la escuela y nos vamos a poder comunicar, nos van a entender cuando hablemos, pero a la hora de salir a la calle, por ahí nos cuesta un poco más si estamos en regiones como, por ejemplo, la provincia de Guangdong, donde todo el mundo habla en cantonés. Seguramente nos va a costar más que si vamos por ahí a la región norte, donde el idioma chino mandarín es más hablado en la calle. Obviamente, esto es en mi experiencia y hablando puntualmente de si vamos a estudiar idioma chino. Bueno, lo mismo para la inversión cultural. Si queremos ir a ciudades menos contaminadas de extranjeros, nos conviene alejarnos de ciudades como Shanghai, por ahí, o de Guangzhou. Por el contrario, lo mismo, si nos genera cierto miedo, el hecho de no tener a alguien cercano en el sentido cultural, nos conviene ir a ciudades donde la comunidad de argentinos o de expats sea más grande, como por ejemplo justamente en Shanghai o en Beijing. China además cuenta con embajada y consulado argentino. Por otro lado, los intereses personales, obviamente, cabe mencionar que si, no sé, nos gustan los deportes, por ejemplo, en el año 2022 en Hangzhou se van a desarrollar los Juegos Asiáticos, con lo cual es una buena oportunidad de estar ahí y vivir esa experiencia en China. Y por último, obviamente, los planes a futuro. Si nosotros tenemos la idea de estudiar en China y después, pensar en trabajar allá, obviamente nos conviene ir a ciudades donde estén más alineadas con nuestros objetivos profesionales. Lo mismo para la universidad. El tip más importante puede ser ver qué vamos a estudiar versus, como puse acá, el ranking. Hay un ranking en China que es de las universidades, cuáles son las mejores. Pero bueno, esto a veces atenta un poco contra nuestra elección personal. En mi caso, yo fui a estudiar idioma. Mi universidad de destino fue BLCU, que no rankea en las mejores posiciones, pero sin embargo es una universidad que se especializa en la enseñanza de idioma chino. Entonces, probablemente mi experiencia fue mejor de lo que hubiese sido si me iba a otra universidad mejor rankeada, pero no
focalizada en la enseñanza de idioma. Lo mismo que si quiero estudiar, por ejemplo, medicina tradicional china, por ahí de nada me sirve hacer todo el trámite y aplicar a la Universidad de Pekín, y me sirve más por ahí aplicar a la Universidad de Medicina Tradicional China. Bueno, lo mismo con el plan de estudio, ver qué materias ofrecen las universidades. La comunidad estudiantil también puede ser otro factor de decisión, en el sentido de que hay universidades con mayor cantidad de extranjeros y otras que son exclusivamente casi de chinos. Entonces, depende en qué ambiente queremos estar, es a donde nos conviene ir. Lo mismo el campus, por el tamaño, y esto es algo importante, hay universidades que son terriblemente enormes, son otras dimensiones en China, y de pronto hay universidades que podemos llegar a tardar media hora para ir desde los dormitorios a los edificios para cursar. Entonces, si esto nos genera un problema, está bueno averiguarlo de antemano. Los dormitorios lo mismo, y esto lo focalizo porque en mi caso yo estudié en BLCU, y uno de los miedos o de las advertencias que más me hicieron antes de ir es BLCU tiene unos dormitorios que son terribles y me generó un poco de miedo. Sin embargo, obviamente, después uno se adapta y puede llevarlo. Pero, sin embargo, si para alguien puede ser un problema eso, está bueno saberlo de antemano. Y, por último, la ubicación. Acá cualquier otra información que requieran para ver qué universidades están disponibles para estudiar, pueden entrar ahí a www.campuschina.org. Bueno, en este caso, estas son, para los que quieran estudiar o se piensen estudiar idioma chino, allá les recomiendo algunas universidades, como pueden ser, por ejemplo, BLCU, que es donde yo estudié, Zhejiang University, BFCU, BISU, SISU, East China Normal University, UIBE, SISU, Jisu, bueno, obviamente hay otras más, pero por ahí estas son las que se especializan en enseñanza de idioma chino. Bueno, como les comenté, yo fui a estudiar a la ciudad de Beijing. El tamaño, obviamente, tiene que ver con mi gusto personal. En mi caso, me parecía muy interesante no solo por el idioma, que está, Beijing se encuentra en la parte norte de China, con lo cual el chino mandarín es más fácil de escucharse en las calles, sino que es una ciudad que combina perfectamente lo que es modernidad y tradición. Igual, los detalles de la ciudad se los dejo a Natalia, que los va a comentar luego. Bueno, como les decía, la universidad donde yo estudié es BLCU. Bueno, acá les muestro algunas fotos de lo que es el campus, con un campo de deportes, una avenida principal donde determinadas fechas festivas se cuelgan las banderas de los distintos países, y esto es justamente porque es una universidad que recibe mucha cantidad de alumnos extranjeros, porque justamente van a estudiar el idioma y la cultura china. Bueno, en este caso vemos uno de los edificios de donde se cursa el idioma chino, una de las entradas al campus de la universidad. Bueno, como en muchas universidades, tiene un laguito con una zona de recreación, que obviamente es muy chico en comparación con otras universidades, pero está bueno para incluso estudiar en los días lindos y demás. Bueno, este es el comedor, en el caso de BLCU es un edificio entero con distintos pisos, con distintos restaurantes, algunos con comida más china, otros con comida más occidental, hay varias opciones. Bueno, lo que sería una opción típica de menú para almorzar o cenar, y lo interesante es que hay varias opciones. En este caso, estamos rondando entre 8 y 10 yuanes para comer, con lo cual es súper accesible.
Dentro de la universidad también hay un hospital. Bueno, yo tuve la mala suerte de sufrir un dolor de garganta y tener que atenderme, pero eso está bueno saberlo de antemano porque dentro del mismo campus, sin necesidad de salir, tenemos un hospital que nos cubre además el seguro médico que nos da la beca. Y una biblioteca que es muy variada. De hecho, BLCU produce material para estudiar idioma chino, con lo cual ahí se puede encontrar una infinidad de material, no solo de libros de historia, cultura, de distintos campos, sino también para idioma y demás. Bueno, acá continúo con el proceso de la beca, entonces. ¿Qué pasa una vez que nosotros viajamos y llegamos a China? Cuando llegamos a China, lo más importante es decidir y elegir un nombre chino. Esto porque nosotros, desde el mismo momento que pisamos la universidad, nuestro nombre occidental queda en desuso y en todas las listas y usos en la universidad nos van a comenzar a llamar por ese nombre. Bueno, cuando llegamos, obviamente, lo primero es el registro en la habitación. Acá les muestro lo que fue mi experiencia. Mi habitación, las habitaciones son habitaciones compartidas de dos personas por lo general. Muchas con baño privado, en mi caso tenía baño compartido. Pero, bueno, de todas formas, súper habitable y tenemos además todo lo necesario para el estudio, que es un escritorio, estantes para libros y eso, con lo cual se hacía bastante cómodo. Por otro lado, los edificios suelen tener cocinas también para los que no quieren comer en los restaurantes de la universidad. Uno se puede cocinar sus propias comidas. Bueno, luego viene el periodo de registración, esto que les comentaba antes de la fecha en la cual tenemos que estar en China. Nos registramos, hay todo un día donde los alumnos pasan por ese proceso de llenar formularios y eso. Es necesario comprar un chip chino porque con eso después podemos abrir una cuenta bancaria, súper necesaria además para utilizar todas las aplicaciones que son de uso cotidiano en China, como por ejemplo WeChat. Bueno, luego de esta registración se toma un examen de nivel para los que estudiamos idioma chino y una vez que nos ubican en este nivel tenemos la elección de materias y esto es importante también porque depende de nuestro plan de estudio. Hay materias obligatorias y materias electivas como que están relacionadas en el caso, por ejemplo, de BLCU, pero de otras universidades también con geografía o cultura china. Todas se dan en idioma chino y además hay materias extras de cultura que por lo menos era lo que a mí me interesaba cursar allá, como por ejemplo caligrafía, Kuching, Wushu, Erhu, etc. Bueno, inician las clases. Todo el periodo de estudio de idioma consta de dos semestres de cursada. Cada semestre tiene un examen intermedio y un examen final. Bueno, estas son algunas fotos de mi experiencia allá, cursando las clases, por ejemplo, de caligrafía, después en el medio una clase de gramática. Lo importante también es que la cantidad de alumnos por clase en mi experiencia era entre 15 y 20, no solían superar los 20 alumnos, con lo cual también está bueno porque a veces uno se imagina que en las universidades son aulas enormes de cientos de alumnos y no siempre es así. Y obviamente también uno tiene la posibilidad de compartir como su propio cultura con compañeros que pueden ser de todas partes del mundo, incluso de culturas con las cuales no estamos habituados a relacionarnos como Kazajistán, Pakistán, India, Malasia, y eso está bueno. Bueno, la universidad, en general varias universidades, cuento mi experiencia en BLCU, organiza viajes a distintos lugares. En nuestro caso nos llevaron a conocer dos provincias y nos lleva a todo el nivel en el cual yo estaba estudiando. En mi caso había 6 clases del mismo nivel y nos invitó de forma gratuita fueron 5 días de viaje a conocer estas provincias y algunos sitios de patrimonio cultural también.
Bueno, en este caso también quería mencionar el Festival de Cultura de BLCU. Varias universidades organizan festivales de cultura donde todos los alumnos extranjeros muestran su cultura, sus tradiciones y demás. En el caso de BLCU es uno de los más importantes de China. Suelen haber alrededor de 200 stands de distintos países. Esto lo organizan los alumnos juntos con alguna persona de la universidad que los ayuda. En el caso de BLCU fue tan importante que viene inclusive gente de toda la ciudad, de otras provincias también. Incluso, bueno, ahí verán que la Embajada de Argentina en la República Popular China nos publicó también debido a la envergadura del festival. Bueno, la universidad también nos ofrecía salidas culturales, nos llevó a una casa de té a ver distintas muestras de cultura china, por ejemplo, en este caso, una muestra de la ópera de Sichuan, que junto con la de Pekín son las dos más importantes de China. También tuve la posibilidad de participar en una expo de diseño, que, bueno, yo soy diseñadora gráfica, con lo cual también estuvo bueno cómo es eso en China. Y, por último, bueno, la ceremonia de graduación. Bueno, y más allá de la universidad, obviamente, toda la experiencia en China es muy distinta a lo que estamos acostumbrados y vale la pena, y animo a todos a que piensen en China como destino académico, porque uno sale, ni bien se sale de los del campus de la universidad, se empieza a conocer estas experiencias que están buenísimas. Es muy normal en China ir caminando por la calle y que la gente te pida fotos, o de pronto que te inviten a comer a casas de familia, que te regalen trajes tradicionales para probarte, que te quieran sacar fotos. En mi caso, además, tuve la posibilidad de viajar durante una semana con un grupo de jubilados chinos, con lo cual también la experiencia fue totalmente distinta al ambiente estudiantil que estaba acostumbrada. Por otro lado, bueno, también tuve la posibilidad, que era una de las cosas que yo quería, de recorrer distintas provincias donde se encuentran algunas de las 56 minorías chinas. En mi caso, pude conocer a la minoría Hui de Xi'an, a la Yao de digamos, al norte de la ciudad de Kuilin, y después Miao y Tong, que son dos minorías que se encuentran en la provincia de Guizhou, que son como las más conocidas y más coloridas también, y en todas, obviamente, la experiencia fue súper enriquecedora, porque en los lugares uno es extranjero y enseguida te invitan a participar, a vestirse como ellos y participar de las actividades. Bueno, y por las últimas imágenes que les muestro, así no me extiendo demasiado más, también es lo que es interesante de la experiencia en China es poder empezar a dimensionar lo que significa China en muchos aspectos y para muchas también profesiones. Por ejemplo, intentar viajar días antes del Año Nuevo Chino, tomarse un tren, como se puede ver en la última imagen, es algo que escapa a la imaginación más extrema que uno puede tener antes de llegar al país. Lo mismo después atravesar un 11 de noviembre en China, que es el día de los solteros y donde todas las compras por internet son masivas, se baten récords de gastar dinero en estas aplicaciones, como por ejemplo Taobao, y luego de esta fecha todos los centros donde se reciben los paquetes están estallados. O lo mismo que probar o cocinar y probar los yuepin, que son los pasteles de la luna y que se comen durante el festival de medio otoño, o en mi caso también tuve la oportunidad de dormir y acampar en la muralla china, que son experiencias que van en torno a estudiar en China, pero que también nos permiten conocer distintos aspectos de la cultura y que están muy buenos. Bueno, por último, les dejo acá, porque todos estos tips y consejos y demás también los pueden encontrar en la página de ADVAC,
que se las dejo ahí abajo. Pueden incluso descargarse el manual de ADEVAC que armamos con los exbecarios hace 2 años, donde, bueno, ahí tienen más información. Próximamente va a salir una nueva edición, así que los invito a todos a ver la guía. Bueno, y con esto me despido, animándolos a todos a que pierdan el miedo, pregunten a exbecarios también cómo fue, a otros exbecarios cómo fue su experiencia, y no tengan miedo al proceso, que se puede hacer y llegar a China y vivir una de las experiencias más increíbles que puedan tener. Y además también pensando a nivel profesional, hoy en día China, la relación bilateral entre China y Argentina ya tiene 48 años de historia. China hoy en día junto con Brasil son ambos nuestros primeros socios comerciales, además de los hermanamientos provinciales y de los acuerdos en materia de turismo, energía, cultura, medios, etcétera. Y además, siendo Latinoamérica, como desde el 2017 forma parte de la extensión natural del megaproyecto de la Franja y la Ruta, con lo cual me parece súper importante que los estudiantes veamos a China como un destino académico y que estudiemos y nos capacitemos para poder hacer frente y responder desde Argentina a estas nuevas necesidades que plantea la coyuntura. Así que, bueno, les dejo un saludo a todos y muchas gracias. Muchísimas gracias, Greta. Realmente muy, muy buena la presentación. Bueno, ahora sí le vamos a dar la palabra a Nati para que nos cuente un poco también su experiencia. Bueno, hola Juan, hola a todos. La verdad que me encantó mucho la presentación que hizo Greta. Yo también fui estudiante en BLCU un año, en el periodo 2017-2018. Ya van a ser 4 años que estoy en China. Y la verdad que voy a tomar algo de lo que ella dijo a lo último, que es ir a estudiar a China es una de las experiencias más lindas y enriquecedoras que uno puede tomar, ¿no? Esa decisión. Y les cuento un poco cómo llegué a China. Bueno, yo estudio idioma chino hace unos 6 años aproximadamente, un poquito más. Me recibí de licenciada en turismo en la Universidad de El Salvador y también estudié en la misma universidad la tecnicatura en estudios chinos. Pero bueno, dada esta posibilidad, obviamente lo dudé, pero considero que toda esa experiencia, todo ese bagaje para llegar preparada a China, había leído, la verdad que para mí esto ya fue una experiencia, la segunda de haber llegado, bueno, a ver si pasamos, Juan, a la segunda capo. Bueno, Beijing es la capital de la República Popular con aproximadamente 22 millones de habitantes. Es lo más, pero es una ciudad que combina lo antiguo lo moderno, es como que la evolución de la ciudad corre a la velocidad de la día siguiente salgo con una de las cosas principales que mostró Greta en una de las fotos. Contamos con que estaban construyendo una nueva ciudad. Como que para mí es demasiado, porque sabemos que en nuestro país hay cosas que van muy lentamente, pero en China las cosas van muy rápido, y uno se adapta, se termina adaptando a esa velocidad. Como que se termina alineando, ¿no? A las costumbres. Pasamos a la siguiente. Nati, por momentos te escuchamos un poquito entrecortado, ¿eh? No, un poquito como entrecortado robótico, solamente para avisarte, pero en general. Dale. A ver si voy a bajar gracias. Un poquito el volumen. Ahí te escuchamos bien. ¿Me escuchan mejor ahí? Sí. ¿Escuchan bien? Bueno, les contaba, Beijing es una ciudad que podemos encontrar de todo. Creo que nadie se aburre en Pekín. Tenemos la mayor cantidad de atractivos turísticos, patrimonio cultural,
reconocidos por la UNESCO. Tenemos medios de transporte de muy buena calidad, muy avanzados. Y, por supuesto, la calidad también de los pinos, que mientras al principio uno le da un poquito de miedo, ¿no? Decir, bueno, no, por ahí no hablo muy bien chino o hablo más inglés que chino, pero no, nos ha pasado a todos, pero la verdad que nos comprende y nos ayuda. Obviamente, en este caso no, necesitamos que le digo que sea una palabra en chino, a ellos les estamos y ahí estamos esa barrera, porque la relación cambia, da una relación de hermandad entre el extranjero, termina siendo molesta con el paso del tiempo. Por tanto, a mí me ha pasado lo mismo, haber llegado aquí. Lo que para ir a China es un nivel por ahí elemental y terminar en un avanzado y a medida que pasa el tiempo ir conociendo más del idioma, ir aprendiendo más. ¿Me escuchan bien? Ahí al final te estamos escuchando bien, Nati. A ver, seguí un poquito más a ver cómo te escuchamos. Si escuchan? Se escucha mal, te aviso. Gracias. Dale. Por eso les decía que, bueno, en la capital, bueno, van a encontrar lo que quieran, lo que se imaginen. Pasamos al siguiente slide. Les voy a mostrar algunas fotos. Bueno, por ejemplo, el Templo del Cielo, que, como ya les decía, es uno de los patrimonios culturales inmaterial de Beijing. También tenemos el Mausoleo de Mao, donde descansan los restos del expresidente. Bueno, la Ciudad Prohibida, que es uno de los íconos que tiene la capital, con años y años de historia, ciudad que ha albergado a 24 emperadores entre la dinastía Ming y Qing. Después tenemos, obviamente, la Gran Muralla, ¿sí? Bueno, las partes más conocidas de la Gran Muralla son Badalín, Mutianyu, y hay un sector muy lindo que es Simatai, que ahora les voy a mostrar una de las fotos. También, por supuesto, como pasaba recién el gran maestro y gran pensador, referente de la cultura y pensamiento chino, Confucio. ¿Pasamos? Bueno, la Gran Muralla es... Recuerdo que esa vez cuando fui a la muralla, fui en diciembre y no me había tocado muy buen clima, pero bueno, la muralla siempre se puede visitar en cualquier momento. Y les contaba, bueno, otra parte de muralla, Simatai. Lo que tiene esta parte de muralla, y es una de las que a mí más me gusta, es que el ingreso es a través de una ciudad que se llama Kupei Water, ciudad de agua, que es una ciudad como, es una ciudad antigua, es como volver al tiempo, es maravillosa. Así que yo les recomiendo que si alguna vez van a Pekín, o más a los que vayan a estudiar ahora, que vayan y no pierdan la oportunidad de conocer esta sección de muralla que para mí es la más linda y la parte que les va a deslumbrar. Continuamos. Bueno, como les decía, Beijing no es ajena a todos, se van a encontrar con lo que quieran. Y dentro de esas cosas, con las marcas internacionales, con bueno, las casas de comidas más reconocidas, por ejemplo, McDonald's, Burger King, bueno, los supermercados de cadena internacional, Carrefour y Walmart. ¿Seguimos? Además, obviamente, de estos supermercados se van a encontrar, por supuesto, con los supermercados que pertenecen a cadena china. Pero no quería dejar de hacer referencia porque quizás hay muchos que por ahí tienen miedo con el tema de la comida, y la verdad que yo les digo que no tengan miedo a la comida porque hay mucha variedad de productos, hay muchos productos internacionales que se pueden conseguir. Bueno, en cuanto a transportes, bueno, Beijing cuenta con una de las redes de subte más grandes de China. En cuanto al costo del subte, el mínimo es de 3 yuanes, ¿sí? Y el máximo es de 7. Les recomiendo que viajen mucho en subte y que hagan todas las líneas, porque cada línea conecta con diferentes atractivos, con lo cual es muy fácil recorrer prácticamente toda la ciudad en subte.
También, por supuesto, tenemos taxis, colectivos, tenemos los famosos tuk-tuks que son los más baratos y también súper recomendado y que, bueno, es lo que yo hago generalmente es caminar porque se descubren muchísimas cosas. Caminando siempre se encuentra un atractivo nuevo, quizás atractivos que no son reconocidos para los extranjeros, que no están en las guías, no están plasmados en las guías de viaje. Y que la verdad que es muy interesante recorrerlos. ¿Pasamos? Bueno, las bicicletas también son un medio de transporte, los colectivos. Bueno, esa foto es frente a Ciudad Prohibida, los taxis, los tuk-tuk que les comentaba recién, que también son súper, súper económicos. Pasamos. Bueno, llegamos a esta parte que sí quiero comentarles bien. Bueno, mi actual universidad es Capital Normal University, en el distrito de Haiquén. Como antes les había comentado, estudié un año en BLCU. También, bueno, tuve los mismos problemas de Greta con el tema de la habitación, pero bueno, en mi caso lo que yo hice fue pagar una pequeña diferencia, que en ese momento fueron 300 yuanes, y me mudé al edificio 4, que es el edificio que está destinado para los chicos que cursan máster. Y bueno, digamos, me alojé y viví durante todo un año en una habitación un poquito mejor. Pero bueno, todo depende del gusto de cada uno. Eso queda libre albedrío de cada uno. Y bueno, nada, es una cuestión también que les quería aclarar. Capital Normal se encuentra sobre la línea 6, ¿sí? Salida A, en la estación Huaiyanchao. Es una universidad normal. ¿Y por qué les digo normal? Las universidades que tienen en su nombre normal significa que son las universidades que dictan los profesorados y especialmente las carreras destinadas al idioma chino como lengua extranjera. Así que eso ténganlo bien en cuenta. Además de Capital Normal, muy cerquita, unos 10 minutos, está Beijing Normal University también. Después tenemos en Nanjing Normal University, en Shanghai tenemos a East China Normal University, todas son universidades normales, con lo cual vamos a tener los profesorados y las carreras, ya sea año de idioma, grado, máster y doctorado en enseñanza de idioma chino como lengua extranjera. Pasamos al siguiente slide. Bueno, yo estoy en esta universidad, en Capital Normal, desde el año 2018 hasta la actualidad. Todavía me queda un año para cursar. Y en esta segunda ocasión de beca la elegí más que nada por la razón de que es una universidad que tiene muy pocos extranjeros, no llegan a 1.000, a diferencia, bueno, de BLCU, que no sé si me estoy yendo muy para arriba, pero unos 25.000 extranjeros, muchísimo. Con lo cual, para mí la experiencia fue quizás que en BLCU no pude explotar demasiado el idioma chino. Por eso decidí irme a una universidad que quizás no es muy conocida y poder desenvolverme más con el idioma chino. Y que la verdad, esa decisión me ha sido favorable para lo que es mi experiencia. Capital Normal University también, bueno, tiene el mismo sistema de registro que las demás universidades, pero la fecha de registro inicia a fines de agosto, del 27 al 30, para los que inician en septiembre, y del 17 al 20 de febrero para los que inician en segundo semestre. Bueno, acá vemos una foto del Culture Plaza, que es el edificio donde vivimos los estudiantes extranjeros. Van a ver, bueno, de su mano izquierda se va a encontrar el edificio donde, bueno, residimos, y de la mano derecha el edificio donde se cursa idioma chino y las carreras, bueno, las carreras relacionadas a lo que es enseñanza del idioma chino. La foto que está al lado es una foto, bueno, del campus, es la avenida principal. Seguimos al siguiente slide. Bueno. También tenemos una librería, bueno, biblioteca, mejor dicho, que es bastante grande. En el último tiempo, sinceramente, pude ir porque es muy difícil ir a la biblioteca a conseguir un lugar. Generalmente,
los que están en las bibliotecas son los estudiantes chinos que estudian todo el día. A veces vas y por ahí los encontrás durmiendo, así que, pero la verdad que está bueno ir, recorrer, hay muchísimos libros, todos los que se quieran encontrar. La CNU también tiene un museo, pero no está en este campus, sino está en el campus, digamos, principal, que es donde yo curso la maestría, a unas 2 cuadras de este mismo campus. También, bueno, tenemos un campus de deportes, con cancha de fútbol, tenis, básquet. O sea, si bien es una universidad, bueno, es una universidad no muy conocida, es chica, pero es muy cómoda y es muy prolija. Seguimos al siguiente slide. Bueno. Bueno, esto es importante. Acá tenemos una foto de lo que es la recepción. La recepción es bastante amplia. Tenemos la oficina de administración de recepción, tenemos un pequeño supermercado, tenemos en el edificio tenemos 2 restaurantes, uno de comida, digamos, internacional y otro de comida japonesa. ¿Qué más tenemos? Tenemos el auditorio que les mostraba en una de las primeras fotos. Lo que es importante también resaltar es el nivel de las habitaciones. Para que tengan una idea, y no me van a dejar mentir, sé que en la audiencia hay chicos que han estudiado en Capital Normal y chicos que están estudiando actualmente en la universidad, y el nivel de las habitaciones realmente son muy buenas. Hay habitaciones singles, habitaciones dobles, las dobles son las que corresponden a los becarios, y hay también habitaciones cuádruples y séxtuples, que generalmente se encuentran en los laterales de los pisos. Pero no están disponibles para nosotros, ¿sí? Tenemos cocinas, tenemos lavadero. Les cuento, bueno, que yo en mi caso no almuerzo ni ceno en la cantina de la universidad, sino que tengo mis propias cosas y me cocino yo cuando quiero, a la hora que quiero y lo que quiero. Así que eso también ténganlo en cuenta. En China se van a encontrar, como les dije, con productos, pero por doquier, van a encontrar alimentos, o sea, que les va a permitir hacer su propia comida. Y también, por otro lado, poder adquirir los accesorios para poder cocinarse, y es muy barato. Seguimos al siguiente slide. Bueno, en cuanto a los programas de estudio, tenemos programa de año de idioma chino, ¿sí? Idioma chino comprende 4 materias obligatorias, bueno, gramática, reading, lectura y conversación. Hay también materias que se pueden cursar adicionales, pero que no son obligatorias. Sí las recomiendo porque la verdad que están muy buenas. Tienen, no sé, caligrafía, Tai Chi Chuan, chino comercial, geografía, geografía humana, pronunciación. Hay una variedad bastante grande. Yo les recomiendo, yo no las estudié cuando hice mi primer año de idioma en Capital Normal, pero al que vaya a estudiar esta universidad, recomiendo que las elija. En cuanto a máster, que es lo que estoy cursando actualmente, yo hice un año de idioma chino, luego entré al máster, el máster son 2 años, es decir, que es un año de idioma chino y 2 años de máster. Esos 2 años de máster comprenden 15 materias en un año y medio. Y el último semestre, que sería mi semestre del año que viene, el primero, es para la tesis, la defensa de la tesis. Hay una variedad bastante amplia de materias dentro de esas 15 materias. Dos de las que a mí más me gustaron, las cursé el año pasado y tienen que ver con Beijing como destino turístico y Palacio Imperial. Son una de las 2 materias que más me gustó, que más disfruté y de las que aprendí muchísimo. ¿Qué más? Doctorado. Doctorado son 4 años. 4 años con 10 materias. Sé que se cursan en 2 años, y 2 años quedan libres, o podés adelantar materias y que te quede el resto de los años libres para preparar tesis. En mi experiencia, y pasamos a la siguiente slide. Bueno, acá les muestro algunas fotos de lo que fue el curso de idioma chino. Tenía compañeros, bueno, coreanos, japoneses, italianos, hay muchos italianos. En Capital Normal, el mayor número de estudiantes provienen de Corea.
luego sigue Japón, Rusia e Italia, y después, bueno, el resto de los países. La diferencia es que el año pasado, y que nos sorprendió muchísimo, es que pasamos de 4 alumnos, de 4 alumnos latinoamericanos a 37 este año, con lo cual la verdad que fue bastante sorpresa para nosotros, porque armamos una comunidad latina que no pensábamos. Así que bueno, bien por la CNU que se ve que está creciendo en conocimiento a nivel internacional. Seguimos con los slides. Creo que las que vienen también son del curso de idioma del año pasado, del último semestre. Continuamos. Bueno, estas fotos son del año pasado. Como les contaba, tuve dos materias muy lindas, Beijing y, bueno, Wukong, Palacio Imperial, y esta es una de las visitas que hicimos con el profesor, bueno, con todos mis compañeros. Ahora me toca cursar con chinos, mi maestría en chino, con lo cual la verdad que disfruté mucho de esa salida y mucho también de la experiencia de cursar en un idioma distinto al mío, ¿no? Podría haber elegido por ahí estudiar en inglés, pero la verdad que decidí hacer esta maestría en chino justamente para poder adquirir un poco más de nivel y seguir avanzando en el idioma que yo siempre digo que el chino es un idioma infinito, ¿no? Y a lo que te lleva es esto, ¿no? A querer conocer más diariamente y terminás descubriendo que empezás a adquirir un nivel de palabras que en su vida uno imagina que las va a conocer. Pero bueno, es decisión de cada uno. Continuamos. Creo que vienen dos fotos más también de la salida al Palacio Imperial. Y la última es una de las charlas que tuvimos el año pasado con un profesor de historia, especialista en dinastía Qing, en el Palacio del Museo. En el Museo del Palacio, perdón. Seguimos. Bueno, también como les había comentado Greta, todos los años las universidades realizan el Festival Cultural Internacional. En el caso de la CNU, fue en el año 2018, y la verdad que fue muy lindo porque fue mi primer año en CNU y el primer año en que la universidad realizaba un festival cultural, con lo cual fue una experiencia, la verdad, muy linda. Bueno, en aquel entonces yo estaba sola, para armar el stand. Y los chicos de BLCU, bueno, Greta, Camila, las chicas que están también en el chat, me ayudaron muchísimo. Bueno, en la foto está Camila con la pollera que se vistió de chinita y Tomás de gaucho. Ellos durante el festival bailaron folclore. Y la verdad que este festival fue bastante interesante porque primero que fue mi primer festival en la CNU, obviamente rodeada de amigos. Que me ayudaron y también porque pudimos llevar algo diferente, ¿no? A lo que es el conocimiento de los chinos. Ellos por ahí esperaban que bailáramos tango o jugáramos fútbol, pero no, llevamos folclore y la verdad que nos divertimos mucho, gustó muchísimo, los chicos ensayaron muchísimo y la verdad fue muy lindo porque en cierta manera lo que te permiten estos festivales es transmitir la cultura de tu país, ¿no? Y interrelacionarte más con otras culturas. Y nuestro stand, la verdad que Greta no me va a dejar mentir, que nos ha ido muy bien. La verdad que nos visitó muchísima gente. Obviamente venían preguntando por Messi, pero bueno, Messi ese día no pudo asistir al festival, así que bueno, nada, quedará para la próxima. A ver, continuamos. Tenemos algunas fotos para mostrar de lo que fue el festival. Bueno, ahí estamos. Ese fue nuestro stand, que fue, bueno, el primero, Argentina. Aprovecho también y quiero agradecer a la Embajada de Argentina en la República Popular, porque la verdad que todos los años, cada vez que solicitamos ayuda, ellos están ahí para darte una mano, te dan folletos, te dan mapas, te dan merchandising, nos prestan banderas, la verdad que se portan muy bien y ténganlo en cuenta, bueno, para los que van a Beijing, de contar con la ayuda de la embajada porque están siempre dispuestos a darnos una mano y poder, obviamente, ayudarnos a llevar mucho más nuestra cultura hacia los demás países. Continuamos con el siguiente slide. Bueno, acá estamos, este era nuestro stand, el stand de Argentina.
La temática fue folclore y tradición. Recuerdo que habíamos hecho panqueques, alfajorcitos de maicena, bueno, lo típico que siempre hacemos en los festivales. Obviamente hicimos probar dulce de leche, mate, tuvo bastante, bastante éxito. Continuamos. Bueno, Camila Tomás representaron el baile de folclore. Y para ir finalizando, les cuento que, bueno, no hay muchas universidades en China especializadas en lo que es turismo. La primera que yo les podría recomendar a los que quieran estudiar esta especialización es Beijing Forestry University, que justamente está muy cerca de BLCU. Luego, CNU, que es en la que estoy actualmente estudiando, BFSU, que es la Peiwai, conocida como Peiwai. También está la Universidad de las Etnias, que es Minzu University of China. Lo que tiene de especial esta universidad es que va a contar con todas aquellas carreras, tanto de grado y posgrado, relacionadas a la cultura china. Historia, historia de las etnias, economía de las etnias, religión, idioma chino también, turismo y demás. Es interesante la universidad. Si tienen un ratito, yo les recomiendo que entren a mirar el programa de Minsu, que es interesante. Después tenemos en Shanghai, China Normal University, y por último en Nanjing, Nanjing Normal University también. Seguimos. Bueno, esta es una de las fotos de Minzu University of China, es la entrada. Bueno, y una de las recomendadas también para los que quieran estudiar turismo y para los que quieran estudiar un poco de lo que es cultura china y más precisamente lo que es etnia. Esta universidad se las recomiendo. Y por último, bueno, como ustedes saben, actualmente estamos, bueno, viviendo un año bastante particular. Yo regresé de China en el mes de febrero, cuando, bueno, pasó todo esto del COVID. Estuve una semana en cuarentena. En mi experiencia, y lo que quiero transmitir es que la verdad, China y especialmente Beijing, que es la ciudad que a mí me tocó, reaccionó bastante rápido a lo que fue esta situación. Tuve, bueno, una semana en cuarentena. La verdad que la universidad hasta el día de hoy se ha comportado de manera excelente. Siempre los profesores, la oficina de alumnos internacionales, siempre atentos a nosotros, a nuestra salud, a nuestro día a día. Pero bueno, dada esta situación, yo regresé a Argentina en febrero y actualmente estoy cursando online, lo cual sigo estudiando. Y lo que les quiero decir es que esta situación actual del COVID no me ha frenado los estudios. Al contrario, creo que aún estoy estudiando mucho más y bueno, de manera online. Pero bueno, Karen también les va a contar un poquito más acerca de su experiencia, creo que ella tiene un poco más para contar, pero mi realidad fue esa y sí sentí miedo, porque muchos creían por ahí, mis amigos estando acá en Argentina, me decían qué pasaba, que se venía el apocalipsis. No, yo no lo viví así y eso lo quiero dejar muy en claro. La verdad que, como les digo, el gobierno chino reaccionó muy rápido a esto, sí se tomaron todas las medidas de precaución, y la sociedad china en general acató los lineamientos para que nosotros, digamos, no contribuyamos a la propagación del virus. Bueno, van a ver unas fotos de Karen después, pero el ciudadano chino está muy, digamos, quizás acostumbrado, ¿no? ¿No? A esto, por digamos, la estructura política de China, pero realmente no había nadie en la calle en Beijing, con lo cual eso ayudó también a que China saliera rápidamente de su cuarentena y bueno, como todos saben, ahora de a poquito se va abriendo y los casos cada vez son menos y eso es una buena señal de que cuando las cosas se hacen, se pueden, ¿sí? Miremoslo para nuestro lado. ¿Sí? Entonces, es importante y quiero, bueno, no quería dejar de decirles esto, de que yo en mi caso nunca sentí miedo en China y la verdad que estoy muy agradecida de haber, digamos, podido regresar
y también poder continuar los estudios. Seguramente, bueno, en septiembre nos estaremos regresando y continuaremos, y bueno, seguiremos con nuestra vida asiática, que la verdad, una gran experiencia y muchas satisfacciones a muchos nos ha dado. Así que, bueno, les agradezco la oportunidad, le voy a dar la palabra a Karen, y bueno, anímense, vayan a China, estudien chino, y nada, abierta para todo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Nati. Ahora sí vamos a pasar a Karen. Primero quiero simplemente mencionar qué interesante, ¿no? El mensaje de Greta y Nati, ambas que tienen la posibilidad de estudiar en Beijing, y este contraste cultural, ¿no? Los viajes de Greta explorando las distintas etnias y todo el contacto con familias, el viaje hasta inclusive que hizo con un grupo de jubilados, ¿no? Parece como que no hay fronteras para explorar, para descubrir China. Y qué interesante que también a través de los festivales culturales tenemos también nosotros la posibilidad de expresar, de compartir nuestra cultura, nuestro sabor, nuestras comidas también. Me parece que es algo muy valioso. Así que, bueno, sí, ahora le damos la palabra a Karen para que también nos pueda contar su experiencia desde la ciudad de Wuhan. Hola, buenas tardes a todos. Juan, ¿me pasas la slide? Bueno, mi nombre es Karen Gómez, yo soy licenciada en Comercio Internacional por la Universidad Nacional de Quilmes y actualmente estoy cursando mi maestría en Negocios Internacionales en la Universidad Chung-Ang University of Economics and Law en la ciudad de Wuhan. A diferencia de las chicas, a diferencia de Greta, Juan, que están estudiando chino, y de Nati, que está estudiando su máster en chino, yo estoy haciendo mi máster en inglés. Por lo cual hay bastantes diferencias en cuanto a mi experiencia en comparación con las de ellas. Y bueno, la idea también es comentar un poco cómo se vivió toda esta situación del COVID, dado que yo en ese momento estaba en Wuhan. Así que bueno, la idea es contarles y compartirles mi experiencia. Bueno, para los que no saben, me gustaría ubicarlos en el mapa de China, ya que China es inmenso, para que vean dónde está ubicado Wuhan. Wuhan es la capital de Hubei, está ubicado casi, podríamos decir, en el centro de China. Es una ciudad muy importante en cuanto a conexiones y tiene una población de 11 millones de habitantes. Obviamente que en dimensión China acá todo es inmenso y la ciudad es una ciudad desarrollada y es una ciudad muy, muy, muy linda. La idea es contarles un poco acerca de Wuhan, sus atractivos turísticos, su vida cotidiana y el transporte, que es algo que uno no lo ve hasta que no conoce la ciudad. Entonces la idea es un poco llevarles mi experiencia hacia esto. Esta foto es una de las postales más lindas que tiene Wuhan. Van a ver ahí el edificio este amarillo que se ve, es el Yellow Crane Tower. El río que se ve en el fondo es el Yangtze River, es el más importante de China. Y del otro lado del río está lo que es Hankou, que es como si fuera la capital de Wuhan, donde se encuentran los más importantes edificios y empresas. Bien, el Yellow Crane Tower es una de las principales atracciones turísticas que tiene Wuhan. Tiene algo bastante particular que fue cuando yo lo conocí, que me enteré, que esta torre fue creada en el año 223 a.C., pero fue destruida 12 veces y se volvió a construir. Es algo que a mí me pareció muy interesante y es actualmente una de las cuatro Great Towers consideradas en China. La última vez que se construyó fue en 1981. Es muy linda y se puede subir a la torre y se aprecian las vistas que tienen esta misma. Bueno, otro de los principales centros turísticos es el Museo Provincial de Hubei, que está en la capital, en Wuhan. Es un museo que contiene toda la historia de la provincia de Hubei, y la verdad es que es muy interesante, es muy lindo. En la siguiente slide les voy a mostrar que nosotros pudimos y tuvimos la posibilidad de visitar este museo en el primer semestre de mi cursada.
Juan, en el siguiente slide. Durante el primer semestre pudimos ir al museo, estábamos cursando una clase de cultura china, dado que bueno, un poco la idea es, las primeras materias de mi carrera, es introducirnos a todo lo que tiene que ver con cultura china para los estudiantes que vienen a estudiar inglés y que por ahí están un poco más desconectados, ¿no?, de lo que es la cultura y lo que es el idioma. Así que bueno, yo tuve la oportunidad de poder visitarlo. Bueno, acá podemos ver, este es el río que se veía en la otra postal, en el fondo, es el Yangtze River, es el río más importante de China, y bueno, esto es una postal súper divina, es tal cual esta foto se puede apreciar durante las noches en Wuhan. Ahí estamos nosotros, esto también es en el Yellow, en el Yangtze River, con mis compañeras de curso. Habíamos salido a hacer una experiencia turística después de aprobar nuestra predefensa de tesis en los primeros días de enero de este año. Bueno, si Wuhan se caracteriza por dos cosas, yo podría decir que principalmente por los lagos que tiene y por las autopistas que tiene. Wuhan, donde ustedes vayan van a encontrar lagos. Ahora cuando les muestre un poco cómo es el campus de mi universidad se van a dar cuenta. Y otra de las cosas que tiene es autopistas. La ciudad se conecta de todos lados por autopistas, es realmente muy interesante. Este es uno de los principales lagos, es el East Lake, que se encuentra en el centro de la ciudad. Es un lugar muy lindo para realizar actividades acuáticas, obviamente en los días lindos con mis compañeros hemos ido ahí a andar en barquitos, ese tipo de atracciones, como para pasar un día primaveral. Otra de las atracciones turísticas es un parque de diversiones. Sí, Wuhan tiene un parque de diversiones que se llama Happy Valley. Es un parque inmenso, es imposible recorrer en un solo día. Durante el verano, Wuhan es una ciudad que se caracteriza por ser muy frío durante el invierno y muy, muy caluroso durante el verano. Por lo cual, las atracciones van cambiando, tiene atracciones acuáticas durante el verano para poder un poco enfrentar las temperaturas tan elevadas. Nosotros visitamos Happy Valley durante Halloween, obviamente que todas las temáticas van siendo cambiadas y bueno, en ese caso pueden ver que estábamos maquillados acorde al festival. Cuando me dijeron, bueno, mostrarles un poco el transporte, obviamente que es una ciudad muy poblada, por lo cual las calles es completamente lleno de tráfico todo el tiempo, pero una de las cosas más importantes que yo quiero destacar en lo que tiene que ver con transporte de la ciudad de Wuhan son las líneas de subte. Así como les mostró Nati, las líneas de subte en Beijing es algo característico de casi todas las ciudades. Las líneas de subte son inmensas, conectan cada punto de la ciudad con... No, ustedes no tienen idea, o sea, una línea puede llevar 2 horas de recorrido, porque realmente atraviesa toda la ciudad. Y otra cosa importante que quiero destacar es que cuando yo llegué, la línea de subte que estaba más cerca de mi universidad, terminaba justo ahí en la última estación cerca de mi universidad, pero luego de un año y medio, solamente hablando de una línea de subte, tenía 10 estaciones más, por lo cual fue muy interesante para que ustedes se den idea del nivel de construcción que existe en China. Bueno, la idea es contarle un poco cómo es mi universidad. Particularmente quiero decir que casi todos los campus son parecidos, tienen las mismas características, solo tenemos distintas diferencias en cuanto a facilities y ese tipo de cosas, pero la mayoría contienen las mismas características. Este es el campus de mi universidad. Como podrán ver, les decía yo, la ciudad está repleta de lagos y principalmente nosotros por el oeste y el norte nos recorre el South Lake en Wuhan y asimismo también tenemos un lago dentro mismo del campus. El campus, igual que el de Greta comentó, el nuestro también tiene un hospital que también funciona y está abierto para toda la comunidad, que es una de las facilidades que uno tiene dado que
se atiende mucho más rápido solamente con la tarjeta de estudiante, y la verdad que ese tipo de facilities quizás que no tenemos acá y que no estamos acostumbrados, es algo que a mí me llamó mucho la atención. Otra cosa importante que les quería contar es nuestra universidad tiene un estadio de fútbol. La ciudad de Wuhan tiene un equipo de fútbol que actualmente se encuentra jugando en la liga más importante de China, pero del 2018 estaba jugando en la Liga B y los partidos de locales los jugaba dentro del campus y del estadio dentro de mi universidad. Entonces era muy interesante los días en los que se jugaba de local, ver millones de personas llegando y recorriendo nuestro campus mismo para ir al estadio a ver el partido, y la verdad que era algo, una postal muy linda que disfrutábamos durante los fines de semana. Bueno, esto es una foto de 2018, que fue el año en el que yo llegué, en que comencé mi maestría. Ese año la universidad cumplió 70 años y bueno, tuvimos una semana de puros festejos por el aniversario. Esta es una foto de cuando recorrimos el campus, creo que es algo usual cuando llegan los nuevos estudiantes luego del proceso de registro y demás que comentó Greta. Se hace acompañado un poco por los estudiantes que ya están en la universidad de años anteriores, es recorrer la universidad, dado que los campus son muy amplios y muy grandes, para que uno tenga una idea de bueno, dónde quedan ubicados ciertos sectores, ciertos lugares, la biblioteca, el comedor y demás cosas que uno lo va a necesitar en su vida cotidiana. Bueno, acá hay dos postales. La foto de la izquierda es una foto de los edificios en donde nosotros cursábamos las materias, y la foto de la derecha me pareció interesante porque es algo característico y cultural de China. El paraguas es algo que se ve en todas las temporadas en China, no importa si sea invierno o si haya lluvia o haya sol. Entonces, me pareció lindo mostrarles. Es algo que para mí, más nosotros viniendo de lo que es Latinoamérica, es algo que nosotros no estamos acostumbrados a cubrirnos del sol, sino que un poco amamos el sol. Entonces, es algo y una postal muy interesante. Esta es una de las fotos al final de la cursada de chino. Como yo les decía, al principio mi carrera es en inglés, por lo cual nosotros tuvimos durante el primer año dos cursos de chino. Particularmente, y ahora cuando les cuento un poco la historia y la experiencia, a mí me pasó que yo estaba interesada en lo que era China, pero a nivel más académico que cultural. Yo estaba más conectada con el hecho de lo que era cooperación internacional, comercio internacional, pero no cultura en sí y lenguaje. Por lo cual, a mí me pasó que yo llegué a China sabiendo dos palabras, gracias y hola. Por lo cual, la experiencia mía es bastante distinta, y esto que comentaba un poco Greta, de envolverse un poco más y antes de planear todo, ¿no? O si uno ya lo planeó, pero empezar a meterse en lo que es la cultura, el idioma y demás, la verdad que sí les va a llevar a tener una experiencia mucho más enriquecedora. Esta es otra de las fotos en la cursada. Los docentes son, por más de que nosotros cursábamos en inglés, a mí todos los docentes eran de nacionalidad china o de origen chino, pero todas las clases son en inglés. La mayoría de los docentes son docentes que estudiaron o hicieron sus posgrados en distintos países fuera de China y que por ahí están un poco más abiertos a lo que es culturas en general. Bueno, Nati les mostró una de las bibliotecas, y eso es algo que a mí me llamó mucho la atención. Las bibliotecas en China y dentro de los campus son inmensas. Esta es solo un sector de la biblioteca. Nuestra biblioteca tiene alrededor de 7 pisos, y dentro de cada piso tiene 10 aulas como estas, que obviamente en periodo de examen chino están full, no se puede ir, no encontrás espacio para poder sentarte. Pero, sin embargo, y algo que quiero rescatar, es cómo China usa la tecnología en todos los aspectos de la vida cotidiana. Por ejemplo, para ir y tener un lugar, sentarse dentro de lo que es la biblioteca, uno puede
como reservar su turno antes, y cuando llega a la universidad escanea un QR y ya tiene su lugar reservado. Entonces hay muchas cosas que facilitan la vida cotidiana con la tecnología misma. Al igual que las chicas, pero a diferencia de ellas, yo soy la única argentina en la universidad, pero bueno, cuando me propusieron que había un festival cultural, dije, bueno, ¿por qué no? Y principalmente me presenté porque mis amigas chinas me ayudaron a poder armar, a poder cocinar, a poder organizar todo, estuvieron conmigo en el stand todo el día, entonces fue una de las razones por las cuales acepté el desafío. Fue bastante cansador, pero bueno, fue muy lindo poder mostrar la cultura. Ahí pueden ver, ese es el stand, es un stand chiquito que armé y donde cociné bastante junto con mis amigas, empanadas, bolas de fraile, alfajorcitos, principalmente como para poder mostrar un poco de la cultura y del el mate y todo lo que tiene que ver con cultura argentina. Bien, esta es una postal de un torneo de fútbol. Es una de las experiencias que tuve. A mí me gusta mucho el deporte en general, y bueno, China no está exento de esto. Todo el tipo de actividades deportivas existe en China, entonces es muy bueno esto saberlo porque es una de las formas en las que uno comparte experiencias y la verdad que fue muy lindo. Otra de las cosas que quiero destacar es que esta fue la primera vez que la Escuela Internacional presentó un equipo de fútbol femenino, fue organizado por mí, y desde que yo planteé la idea, siempre estuvieron abiertos a escuchar toda propuesta, todo tipo de propuesta. Cuando yo planteé, bueno, podemos participar, esto, lo otro, en todo momento me dijeron que sí, que bueno, sí, pedimos una solicitud y demás, pero siempre estuvieron muy abiertos a cualquier tipo de propuesta nueva. En la siguiente slide tenemos también una foto después del primer partido junto con el equipo rival de las chinas. Y en la siguiente tenemos el equipo oficial de la universidad. Yo soy la única extranjera formando parte del equipo oficial de la universidad, porque por reglamento solo dejan formar a tres. Pero bueno, esta fue una de las más lindas experiencias en donde encontré amistades, principalmente porque yo chino no hablaba, entonces el fútbol fue algo que me ayudó a crear amistades y en base a eso pude practicar mi chino día a día, mejorarlo. La mayoría de las chinas que estaban en el equipo de la universidad no hablaba inglés, por lo cual al principio fue más o menos algo de gestos, pero después fue una gran oportunidad para mí para poder practicar mi chino. Siguiendo con las actividades deportivas, esto es una foto de una competencia de vóley, también representando a la Escuela Internacional. Y la siguiente, me pareció interesante mostrar esto porque a pesar de que es en el último puesto en China, en cualquier competencia vas a recibir mínimo un diploma. Entonces eso me pareció muy interesante, dado que por lo menos en Argentina eso no es, los premios son podio, digamos, 1, 2, 3, pero no, en China creo que habíamos salido séptimos y sin embargo teníamos una copa inmensa como si fuera que hubiésemos ganado la competencia. Bueno, como les contaba, yo estuve estudio en Wuhan y estuve en el momento en el que el COVID comenzó. Yo estaba en la ciudad y bueno, la idea es un poco contarles desde el principio y todas las medidas que se fueron tomando y cómo llegó y se implementaron todas las políticas. Bueno, los primeros casos, y que fue la primera información que nosotros tuvimos acerca de esto, fue a mediados de diciembre. A mediados de diciembre nosotros recibimos una notificación desde nuestra escuela internacional, en la cual nos decía que había un virus circulando que causaba neumonía. Y eso era lo único que se sabía hasta ese momento. Por lo cual nos trajeron un poco de
tener precauciones y nos dijeron, bueno, lo primero y principal es evitar lugares con aglomeración de gente, principalmente bares o boliches que uno está acostumbrado a ir. Nos dijeron, bueno, intentan evitar este punto. Y segundo, si van fuera de la universidad, en el transporte público, por favor, utilicen barbijo. Esto fue las primeras medidas que nosotros tomamos durante el periodo de diciembre. Sin embargo, las clases siguieron con total normalidad. Como yo les comentaba, mi predefensa de tesis fue los primeros días de enero, por lo cual nosotros seguíamos estando todo normal. Desde ahí cambió un poco la vida, obviamente porque a diferencia del año pasado, tanto Navidad como Año Nuevo decidimos quedarnos dentro de los edificios, festejarlo un poco más tranquilos, sin salir afuera, sin ir a un restaurante, sin ir a un bar, principalmente por precauciones, porque no sabíamos y no teníamos ningún tipo de información certera. En la siguiente slide tenemos, creo que fotos. Sí, bueno, esta es la foto y sería como el back de la otra foto que mostré del Yangtze River. Obviamente que para la foto no sacamos los barbijos, pero sin embargo durante los primeros días de enero ya estábamos utilizando. La foto de la izquierda es la foto yendo al lugar en subte. Pero bueno, como ven ahí, habíamos hecho unas visitas turísticas en Wuhan, recorriendo un poco lugares que no habíamos podido recorrer antes, y la verdad que fue muy interesante, pero bueno, hasta ese momento estaba bastante todo con normalidad. La situación cambió bastante de pronto, porque nosotros, como les decía, a principios de enero y mediados de diciembre sabíamos de esto, pero no había mucha información. Fueron pasando los días durante enero y habíamos empezado, bueno, a recibir esto de los casos en crecida, la verdad que muy, muy rápido. Pero bueno, también, a ver, la situación fue completamente extraordinaria y información específica no teníamos. Todos los días la información iba cambiando en todas las opciones y que ustedes se puedan imaginar. Desde que pensábamos que el virus estaba en el aire, desde que pensábamos que el virus podía estar primero en las personas, después en el aire mismo, o sea, imagínense que teníamos miedo hasta de salir, porque no teníamos información certera acerca de esto. Lo que pasó a fin de enero, el 23 de enero a la noche, yo recibí un montón de mensajes. Empezaron el WeChat, que es como si fuera el WhatsApp, explotó a la noche del 23, y eran todos noticias que decían que supuestamente al otro día la ciudad iba a ser cerrada. Sí, el 24 nos levantamos en la mañana con una notificación oficial que a las 10 de la mañana la ciudad se cerraba por completo. ¿Esto qué quería decir? Que las tres estaciones de trenes que tiene Wuhan, el aeropuerto y todas las rutas de salida iban a ser bloqueadas. Por lo cual, fue una noticia bastante, ¿cómo les puedo decir? Lo tomamos bien en un principio porque a nosotros nos explicaron, bueno, la idea es evitar que la gente vuelva a sus casas pensando en que estábamos cerca al Año Nuevo Chino. Pero bueno, sin embargo, obviamente que estábamos todos bastante preocupados por la situación. La segunda medida fue la suspensión del transporte público, se suspendieron tanto el subte como los colectivos. Después de un par de días también se suspendieron todo lo que tenía que ver con transporte privado, solamente se podía circular con autorización y se decretó el uso obligatorio del barbijo en la vía pública. Se nos llegaron, bueno, un montón de precauciones, el tema de la higiene de manos, eso fue una de las primeras cosas que nos dijeron, y en esto la universidad siempre estuvo con nosotros, desde traernos barbijos hasta traernos desinfectantes mismo para los cuartos y demás, estuvieron siempre ahí a la altura de la situación. Luego de unos días, y esto es un poco más cultural, en China la mayoría de la gente vive en comunidades, que es una comunidad, es como si fuera un barrio cerrado. Son un montón de edificios en un mismo barrio. Estas comunidades tienen bastantes salidas, digamos, en el sur, en el norte, tienen 4 o 5 puertas de entrada y salida. Entonces, una de las primeras decisiones fue restringir estas salidas, que, por ejemplo, una comunidad tenga una salida y que por esa salida se controle la temperatura. En el caso de nuestra universidad, se restringieron las salidas, solamente habían 2 entradas abiertas, una en el sur y una en el norte, y donde nos chequeaban la temperatura,
a la entrada y la salida de la universidad. Puse Embajada Argentina en China porque me parece esto bastante importante, porque es algo que a mí me pasó y que por ahí uno de la experiencia puede contarlo. A partir del primer día que fue el lockdown en Wuhan, la Embajada Argentina en China se puso en contacto con nosotros, con todos los argentinos que vivíamos en la provincia de Hubei, principalmente para tener información de primera mano, ¿no? Para estar en contacto directo con nosotros por cualquier tema, consulta, duda y demás. Así que eso me parece importante. En la siguiente slide les voy a mostrar, eso fue a principios, sí, eso es la foto de la izquierda, estoy con una de mis compañeras que fue al principio de febrero esto, y bueno, en la derecha estoy con mis amigos que fuimos a jugar un partido de fútbol usando el barbijo obligatorio, pero bueno, bastante complicado para correr con barbijo, así que bueno, la idea era un poco distraernos un poco de esta situación, que estábamos con mucho estrés por no tener tanta información, y bueno, eso fueron las primeras fotos luego del lockdown. Sin embargo, en febrero se llegó al pico de casos en Wuhan, por lo cual, obviamente, que las políticas iban de la mano con esto. Las políticas empezaron a ser más restrictivas cada día. Una de las principales fue, bueno, evitar, se restringió cualquier tipo de actividad al aire libre, deportiva o mismo caminata. Cualquier tipo de actividad deportiva estaba completamente prohibida. Al principio nos restringieron las salidas al supermercado, era solamente dos veces por semana en un horario de una franja horaria de 2 horas, pero luego de unos días directamente nos prohibieron la salida afuera del campus, por lo cual la universidad se puso, en este caso tengo que decir que se puso la camiseta, porque nos entregó la comida al dormitorio mismo, y para la gente que por ahí no come el tipo de comida que preparan en el comedor, se hicieron todas las gestiones para poder entregarnos la mercadería en el dormitorio sin que nosotros tengamos que salir. Luego un par de días, y esto fue cuando fue el pico de casos en Wuhan, a nivel provincial se decidió el cierre de todo tipo de edificio en toda la ciudad, por lo cual fue cerrado nuestro dormitorio, y bueno, principalmente yo lo que tengo para decir en mi experiencia es que tuvimos mucho nivel de estrés. ¿Por qué? Porque había mucha información falsa circulando, había que clasificar la información que te llegaba, la universidad nos decía, solamente intenten leer información oficial, pero bueno, uno sin embargo, cuando en este tipo de situaciones que es completamente extraordinario, quiere estar un poco más informado y empieza a leer, y en un momento te das cuenta que de toda la información que leíste, mismo vos te hiciste como una bola de quizá ni siquiera era información verdadera, y bueno, eso llevaba a que el nivel de estrés sea muy alto, y que obviamente que yo estaba tranquila en ese momento, pero también mi familia desde acá, transmitiéndome con todo lo que escuchaban desde acá, era como estaban muy preocupados por mí. Y por último, quise poner ahí, repatriación. Como yo les conté, la embajada se contactó con nosotros desde el primer día y ellos hicieron mismo todos los trámites en el proceso de repatriación. Intentaron, o sea, sabemos que Argentina-China no tiene vuelo directo, entonces es muy difícil en estos casos cuando no depende directamente del gobierno, sino de muchos organismos que intervengan. Sin embargo, bueno, al principio quisieron hacer la evacuación junto con Brasil, pero no se pudo hacer. Luego se dio otra oportunidad con Colombia, pero Colombia después canceló el vuelo de repatriación. Y por último, el gobierno pudo acordar con Ucrania la repatriación de los argentinos en Hubei, por lo cual, bueno, yo decidí venirme, hice 15 días de cuarentena en Ucrania y de ahí partimos para Argentina. Obviamente que, bueno, ustedes sabrán, el COVID llegó antes que yo, pero bueno, por suerte estoy acá en casa y con mi familia. En la siguiente slide les muestro un poco cómo fue la organización. Esa es la comida que nos llegaba, como verán, es una típica comida china, muy abundante y vegetales y demás, muy, muy típica. Y en la siguiente son mis compañeros ahí organizándose con las entregas de mercadería a cada uno de los estudiantes.
En la siguiente. Ah, bueno, como para terminar también, Greta les comentó, hay ranking para todo, por lo cual mi idea era un poco recomendarles algunas universidades para estudiar MBA, ahí pueden tomar la fotito. O bueno, yo estoy haciendo mi máster en negocios internacionales, que es un poquito más amplio, pero mi universidad también tiene MBA. Bueno, en la siguiente slide, este es uno de los lugares más lindos de Wuhan, que por lo menos es uno de los lugares más lindos para mí, más atractivos, que es el Optics Valley. La verdad que me gusta mucho ir ahí, está lleno y rodeado por shoppings, así que bueno, quise poner esa foto como para recordar un poco los lindos momentos que viví, que extraño en Wuhan. Ah, y por último, igual que Nati, mi maestría sigue ongoing, estamos con todo el proceso de defensa, así que eso no tampoco se paró. Una de las prioridades de las universidades en China fue que todos los estudiantes que se tienen que graduar este semestre se gradúen, por lo cual fue muy rápido la implementación de todo lo que es el sistema de estudio online. Así que, bueno, eso es una de las cosas que también quiero destacar. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Karen. Qué interesante también lo que contabas, ¿no? Cuando empezó a ser más estricto todo el tema de control y prevención, el apoyo de la universidad y también de la embajada y de los consulados, ¿no? Me parece que fue muy, muy importante contar con su apoyo. Y que también, qué interesante, me parece cómo llegaste a encontrar a través del deporte, bueno, no solamente del fútbol, el vóley y demás, un conector también, ¿no? Para poder, porque vos fuiste por una maestría en negocios, a diferencia por ahí de nosotros que estudiamos el idioma chino y por ahí, por las características del programa de estudio, tenemos más alternativas para conectar con la cultura china y qué interesante también encontrar en el deporte ese conector. No sé, con respecto a las distancias, yo estaba mirando y, por ejemplo, de Beijing a Hangzhou, fuimos una época de vacaciones, unos días para fin de año, fueron 5 horas, creo que más o menos estamos en esa distancia entre Wuhan y Hangzhou también, ¿no? Más o menos. Y también nos une ahí el Yangtze River, que llega acá a la parte del delta. Así que bueno. Bueno, muchas gracias también por todo lo compartido. Bueno, voy a pasar al próximo slide para contar un poquito en otra ciudad. Estuvimos, también vimos, como habíamos planteado al principio, ¿no? La idea de contar un poco las diferentes opciones para aplicar a las becas. Pasamos por dos ciudades, Beijing y Wuhan. También vimos un poco el tema de cuáles son las universidades recomendadas para estudiar idioma, para estudiar turismo y carreras como MBA, por ejemplo. Vimos un poco la conexión cultural a través de viajes, a través también de experiencias, por ejemplo, de actividades culturales y demás. Bueno, la Universidad de Zhejiang también, ahí la mencionaba Greta como otra opción para estudiar idioma chino. Vamos a ver dónde está ubicado, recién mencionábamos, básicamente es un poco equidistante a Beijing y a Wuhan, está muy cerquita de la ciudad de Shanghai, por lo cual es una ubicación geográfica bastante conveniente y más, sobre todo teniendo en cuenta las posibilidades de viajar en trenes de alta velocidad, todo el país está conectado, así que más allá de las redes de subte, que como veíamos en Beijing y Wuhan son realmente muy grandes, también está toda la red de trenes y el país está interconectado, por lo cual viajar es muy conveniente. En cuanto a la ciudad de Hangzhou, bueno, hay una frase bastante conocida, es en el cielo del paraíso, en la tierra de Hangzhou y Suzhou, es una ciudad realmente muy bonita, también es una ciudad con historia, digamos, turística, recibe muchísimo turismo local, también turismo internacional, bueno, veíamos las fotos que mostraba Greta en esas, cómo se convierten las estaciones de trenes cuando llega la época del Año Nuevo Chino, sobre todo, ¿no? Es una ciudad con 10 millones de habitantes, muy parecido a Wuhan en ese aspecto, y el 5 de septiembre se celebra el Día Internacional de Hangzhou en conmemoración a la cumbre del G20 que se hizo acá en el año 2016. La ciudad también tiene un balance muy interesante entre lo tradicional y lo moderno. Las fotos que vemos a la derecha corresponden al centro cívico, el Hotel Intercontinental y centro de convenciones, que es un poco un ícono cuando ven alguna foto de Hangzhou. Y la foto de abajo corresponde a la Casa de Ópera,
y por las noches también, como estaba acá, ¿no? Los edificios se tornan todos esos juegos de luces que realmente hacen un atractivo muy interesante. Y bueno, Greta también mencionó en algún momento sobre los Juegos de Asia en el 2022, así que la ciudad se está preparando para recibir los juegos, así que los estadios están prácticamente todos en proceso de remodelación. Bueno, la Universidad de Zhejiang es una universidad que es del año 1897, tiene 7 campus. Yo estoy estudiando en el campus de Yichuan, que es uno de los campus más antiguos y que se encuentra en el distrito del Lago del Oeste, que veíamos en los slides anteriores. Tenemos 2 fotos de la entrada principal, una tomada hace muy poquito en el comienzo de la primavera y otra el invierno pasado, que hubo una nevada muy linda. No suele nevar acá, me parece que el clima ahí es bastante parecido al de Wuhan, con veranos realmente muy, muy calurosos. Es una universidad que está, digamos, bastante bien posicionada en los rankings, es algo que en China también le dan bastante importancia. Y la foto que vemos abajo es la del campus principal, que está a unos 20 minutos de este campus. En cuanto a los procesos de admisión y registración, muy parecido a lo que contaba Greta en BLCU. Se comienza por una registración en el dormitorio, después a las clases con los formularios que recibís a través del correo y que retirás en la embajada. Las fotos, bueno, que estaba viendo ahí, justamente el día de la registración a clases, que hay todo como una especie de ceremonia. Después hay otro día que también tomás un micro y vas al anfiteatro del campus principal, donde hay un evento cultural, también hay toda una inducción bastante interesante para entender un poco la vida, las reglas y demás. Y bueno, después hay un trámite de residencia, ese mismo día se compra la SIM para el celular y cuando ya te devuelven el pasaporte, el último paso es abrir la cuenta del banco, configurar Alipay, también como decía Karen, que todo está, digamos, muy ya digitalizado, aquí también el pago es básicamente todo electrónico. Nos metemos un poquito más en el campus, bueno, y empezamos por un mapa, ya vimos algunas imágenes de otros campus. Realmente son muy, muy grandes, así que es bueno contar con algún medio de transporte, en principio la bicicleta, acá todo lo que es movilidad sustentable está muy bien desarrollado, así que no hay ningún tipo de problemas. Bueno, si vemos acá, aprovecho, yo tengo el mouse, la entrada principal, la foto que veíamos anteriormente, atraviesan todo el campus y llegamos a la biblioteca. Todas las universidades tienen bibliotecas, más grandes o más chicas, pero realmente es un ícono de toda universidad. Mao es acá el ícono también de esta universidad, el monumento a Mao. Pasamos por el, Nati contaba el mausoleo de Mao en Beijing. Bueno, acá más adelante tenemos el monumento. Y también vemos en el mapa que hay una zona de deportes con estadios de fútbol, canchas de básquet, de vóley, hay gimnasios, piletas de natación. También tenemos un hospital, que es bastante grande, realmente considerando lo que por ahí uno espera que sea una sala de unos auxilios, no, realmente es un hospital bastante, bastante grande. Y ya llegando hacia el norte del campus, la puerta norte, estamos viendo el edificio internacional, donde ahí hay algunos dormitorios, donde se toman algunas clases, y hay una cantina con distintas opciones para comer. Y acá nos vamos metiendo un poco más en lo que son las clases, ¿sí? Bueno, yo vine con el programa de idioma chino, ahí ya veíamos con Greta también, con la elección del nombre chino. Algunos profesores todavía son un poco más, digamos, amigos de la tiza y el pizarrón, así que algunos siguen con esa metodología, otros ya van incorporando PPT, más sobre todo ahora que pasamos a una modalidad mucho más virtual. Así que, bueno, la foto de abajo es un poco como es una modalidad en clase. Por lo general son grupos de no más de 20 alumnos, a veces son menos dependiendo de los niveles. Y las clases complementarias, bueno, yo tomé por ejemplo el año pasado una clase de caligrafía y ahí hay algunas fotos de algunas clases y práctica en papel de arroz. Bueno, también clases afuera, ¿no? Digo, porque no solamente dentro del aula, también se hacen muchas actividades visitando atracciones culturales, turísticas, se visitan museos, más arriba, esas con una clase. También interesante, ¿no? Lo que es
de alumnos extranjeros, acá están muchos alumnos de Corea, de Japón. El año pasado también había muchos estudiantes y también después hicimos muchos amigos con Italia, muchos también de otros lugares del sudeste asiático. También se hacen salidas así como para comer y se empiezan a hacer grupos por ahí un poquito más reducidos con quien tiene quizás un poquito más y se hacen otro tipo también de salidas, a explorar la ciudad, por ejemplo. Algo que me parece muy importante para desarrollar, para sugerir y a tener en cuenta cuando tengan la posibilidad de estudiar en China es desarrollar comunidades, ¿sí? Y bueno, elegí tres comunidades. La primera es la de los rincones. Bueno, tenemos un amigo Tomás que era súper fanático de los rincones, todo rincón que había en IVA. Así que me parece que es una muy buena oportunidad el rincón para practicar el idioma, pero también para hacer amigos y entender un poco más otros aspectos de la cultura. La foto que ven arriba es la clase, digamos, de todo el curso de español de la universidad, y las fotos de abajo son con grupos de rincones de idioma, uno que es chino-inglés y otro que es chino-español. Hay muchos chinos también que estudian español. Eso realmente es algo que cuando yo llegué me sorprendió muchísimo, y la verdad que aprenden muy rápido. Así que es algo que realmente recomiendo muchísimo. También hay otros clubes que son clubes oficiales de la universidad, por ejemplo el Club de Té. Estos hacen reuniones mensuales por lo general. Este es un evento que hicieron dentro del College de Agricultura y de Tecnología, está el Instituto del Té de Longqing. Hay incluso una zona, un museo del té que es muy, muy interesante. Y digo, lo menciono también porque la cultura, digamos, el té es una forma de conectar la cultura, ¿no? Crea ese espacio para el diálogo, que realmente acá es muy importante. Entonces, me parece que es un aspecto el té a tenerlo en cuenta. Y el tercer grupo de comunidad que elegí es otro grupo de la universidad que se llama AIDIA. Tiene más que ver con la cuestión de emprender, de organizar actividades, por un lado culturales y por otro lado actividades un poco más relacionadas quizás a carreras de técnicas o por ahí de negocios, como hacía Karen en Wuhan. Hay algunas fotos que también es un aspecto divertido, ¿no? Digo, conocer chicos de otros países, conectarse. La foto de abajo es un equipo de la universidad que desarrolló un sistema de interpretación para personas con capacidades auditivas reducidas, que ganó un premio en una competencia y el gobierno ahora lo está financiando para que se ponga en práctica en los Juegos de Asia de 2022. También con los chicos, el club tiene actividades para conectarse con los chicos de todas las edades. Estas son dos visitas que hicimos con el club. Una es una visita a Huawei. Si bien la casa central está en el sur, en Shenzhen, donde se hace toda la parte de hardware, en la ciudad de Hangzhou tiene un centro de investigación y desarrollo para todo lo que tiene que ver con software, inteligencia artificial, reconocimiento facial y todas las aplicaciones para los celulares. Y otro de los enterprises que visitamos es Beta, que es una empresa farmacéutica. Así que las comunidades es algo muy, muy interesante. Bueno, Hangzhou también tiene, si bien quizás el aspecto cultural y por la historia no es tan rica como por ahí Beijing, también tiene distintas actividades que nos permiten descubrir la cultura china, como por ejemplo hay actividades que se hacen sobre el lago. Esta es una actividad que se hizo hace unos meses, donde también permite a los extranjeros, ¿no?, conectarse, por ejemplo, lo que es el corte de papel, para las mujeres por ahí el bordado, caligrafía. Acá también está, por ahí no es tan conocida, pero está la ópera de Chechen, que es diferente a la de Beijing y a la de Sichuan. Así que hay actividades muy interesantes. Después el diario local, el Hangzhou Field, organiza distintos tipos de eventos, como por ejemplo, el primero de año se hace una caminata por el Gran Canal, que quizás lo escucharon, el Gran Canal Beijing-Hangzhou, es una de las más grandes obras de ingeniería de los últimos tiempos.
y se hace una caminata por el canal. Los primeros años una tradición acá en la ciudad. Obviamente es un tramo muy chiquito, pero es una tradición. Otra de las cosas que también me interesa, acá por ahí de repente no hay muchos, o al menos hasta ahora, muchos eventos, por ejemplo, festivales culturales, pero este año, bueno, vino una maestra, una profesora, Lorraine, a dar unas charlas sobre Borges, y me pareció muy interesante cómo a través de un componente tan importante de la literatura como es Jorge Luis Borges, poder conectar a través de él con los chinos, ¿no? Digamos, hay muchos chinos realmente interesados en la literatura de Borges, y no solamente eso es una actividad en la biblioteca, la que es por mucha gente por ahí de más edad, también se hizo una actividad con los chicos, y fue muy interesante para conectar con ellos. Y bueno, de nuestro rincón de español, uno de nuestros amigos, Fran, lo invitamos para que lea algunas líneas sobre el escritor, y realmente fue muy interesante. También hay muchos chinos que se interesan por el tango, hay escuelas de tango, en Shanghai hay más que en Hangzhou, pero en Hangzhou hay dos escuelas, así que también es muy interesante tener en cuenta el tema de cómo nosotros podemos a través de nuestra cultura conectar con ellos. Y bueno, hablando de cultura, no podemos dejar de mencionar el Año Nuevo Chino. Aireta también mostraba sus experiencias con distintas como la familia. Bueno, acá nosotros a través de un amigo tuvimos la posibilidad de viajar a la ciudad de Huangshan, en la provincia de Anhui, para pasar el Año Nuevo con una familia, poder descubrir las tradiciones, las comidas. Realmente se come muy bien en China, no se puede negar, pero para esta época realmente la comida abunda mucho más de lo que suele suceder en épocas normales, así que es muy interesante. Después también hay algo que es muy destacable, posterior al día del Año Nuevo, en el que abundan los juegos artificiales, los petardos y demás, se hace una visita a otros familiares por ahí un poco más lejanos, en lo que se llama el Bainian. Así que es una celebración que prácticamente dura una semana. No sé si lo llegamos a mencionar antes, si lo mencionamos ahora, después al final le pasamos el link. Tenemos un blog también en el que contamos algunas historias, y acá tenemos una historia sobre el Año Nuevo Chino, así que después los invitamos a que quieran explorar un poco más, puedan a través de nuestro blog poder leer un poco más en detalle la celebración del Año Nuevo Chino. Y del 2050, del 2020, de alguna forma queremos pasar al 2050. Esta ciudad está desarrollándose mucho, o está, digamos, haciendo mucho foco en lo que es el desarrollo de las nuevas tecnologías, y uno de los objetivos es, a través de este 2050, es atraer a los más jóvenes, por ejemplo, alumnos de las escuelas medias, a que puedan ir descubriendo los avances y generar en ellos el interés por las carreras científicas. Es una plataforma realmente muy interesante para el intercambio de conocimiento, que por un lado tiene a los alumnos de las escuelas chinas de grados de medios, y por otro lado hay muchos docentes, hay muchos investigadores, no solamente de China, sino también invitados del exterior, y se hacen como ciclos de 2 o 3 días, que son ciclos de conferencias en las que los chicos van explorando. También, en el último día, se organizan una visita a varios centros de desarrollo, incubadoras, acá de proyectos, algunos centros de talento, y también se hace una visita al centro, a la casa matriz de Alibaba, que está acá en el rancho. Así como contaban un poco las chicas, a través por ahí del turismo, a través del deporte, como conectar un poco también con la cultura. Por otro lado, también tenemos opciones, creo que también contaba, como había, por ejemplo, participado en una feria de diseño, Nati por ahí con ferias también que tienen que ver más con el tema de turismo. Está bueno, digo, para los que tenemos queremos desarrollarnos en nuestra profesión, y querer encontrar en China un canal para poder especializarnos, y pensar en China como un destino turístico, no solamente digo turístico, digo como un destino
académico para especializarnos en nuestra disciplina. Y hay muchísimas exposiciones que no solamente son para ver, también incluyen conferencias que son gratuitas. Estas expos son todas gratuitas y abiertas a la comunidad, así que todos aquellos de repente por ahí, los que están más interesados en tecnología, pueden participar, pero hay expos realmente para todo, así que no solamente para los que hacemos ingeniería, para todas las ciencias, para todas las disciplinas, hay exposiciones para ir a explorar. Entonces, hice una selección de cuatro. Una es la de Apsara, que se hace todos los años en el mes de septiembre aproximadamente, en Hangzhou, que incluye todo lo que tiene que ver con las soluciones de computación en la nube, de inteligencia artificial, de vehículos autónomos, Big Data. Hay otra feria que se hace en Shenzhen, en la zona del sur de China, más cerca de Guangzhou. Esta es una feria de electrónica específicamente. Ahí vemos una foto, algo que se empieza a ver ya más y más, que todos están familiarizados con lo que es la transmisión de 5G. Después, en la zona del norte, esta fue una expo en Beijing, una feria de la industria del petróleo y petroquímica, en la que, bueno, ahí vemos una foto de Sinopec, que seguramente muchos habrán escuchado, que también está en la Argentina. Y otra feria en Shanghai, que está acá muy cerquita de Hangzhou, como mencionaba antes, de equipos de electromedicina. Así que me parece por ahí, para los que queremos crecer en nuestra profesión y pensar en cómo podemos hacer un aporte a la relación bilateral, también pensar en China como un destino turístico, un destino educativo para poder crecer en nuestra profesión. Bueno, Karen dio bastantes detalles de cómo fue todo el desarrollo, digamos, desde las primeras, los primeros casos hasta que las medidas se fueron haciendo más estrictas. Fueron unos días por ahí de bastante tensión, porque veíamos que los casos iban subiendo y no sabíamos en realidad hasta cuándo, ¿no? Iban a seguir. Pero bueno, las medidas, como también decía Nati, se tomaron realmente muy rápido, las medidas fueron muy efectivas. Acá las medidas fueron realmente muy, muy parecidas. Se hicieron los controles en las comunidades, también en los subte, la red de tren. Algo que Hangzhou también agregó, que lo incluí acá en la imagen, que se genera con el celular, que funciona un poco de tus movimientos cuando compras algo en algún local o cuando viajas en subte o tren. Viendo que esta es una aplicación que en Buenos Aires, también en Argentina, se está poniendo en marcha, así que esto ayudó bastante a que la vuelta al trabajo sea más, más rápida. Y es el equipo, digamos, de salud del hospital adjunto del College de Medicina de la Universidad de Zhejiang, que igual que muchos otros grupos de estas universidades del país han ido a colaborar con la situación Wuhan. Así que me parece también mencionar algo muy, muy importante que ha sido clave en todo el desarrollo del COVID acá, fue no solo el accionar del gobierno, sino también la solidaridad de la gente. Eso fue algo realmente muy, muy interesante para destacar. Y bueno, en cuanto a la situación actual, todos estamos igual, siguiendo nuestras clases que empezaron a tiempo, pero todo en modalidad virtual. Algunos usan distintas plataformas, nosotros acá estamos usando TikTok, LinkedIn, es una aplicación de Alibaba. Al menos en lo que respecta al idioma chino, se pudo replicar bastante bien toda la metodología de clase presencial a esta plataforma online. Así que bueno, afortunadamente no hemos perdido días de clase, nos hemos adaptado bastante bien. Y en cuanto a la vida, como podemos ver arriba, son unas fotos de hace algunos días, la gente caminando por el lago. El nivel de emergencia sanitaria está ya en los niveles más bajos, por lo que el uso del barbijo no es obligatorio. Entonces, ya hay muchos lugares, restaurantes que vemos con bastante gente, mismo en el transporte público y demás. Por suerte ya se ha normalizado mucho.
lo cual también nos da, digo, mucha tranquilidad, ¿no? Ahí miramos un poco el chat, algunos preguntaban en cuanto al próximo semestre. Bueno, todavía no hay respuesta oficial, pero somos todos muy, muy positivos y con mucha expectativa de que las cosas se van a regularizar muy pronto. Y como para terminar, quise elegir una frase de un escritor de Shaoxing, que es una ciudad acá muy cerquita de Hangzhou, que a unos 15 minutos en tren. Y la frase de él, de Liu Xin, dice, traducida a nuestro español, básicamente es como hacemos camino el andar. ¿Por qué elegí esta frase? Al principio por dos razones. Creemos que la idea es invitarlos, ¿sí? Entre los espectadores de hoy, por ahí hay muchos que han estudiado anteriormente en China, hay otros que por ahí vinieron a China por turismo, pero no han tenido la oportunidad de estudiar. Entonces, la idea es invitarlos a que también se animen, como decían las chicas, a emprender, a transitar este camino, ¿sí? Para explorar y para descubrir China. Y por el otro lado, porque nosotros tenemos perfiles diferentes, unos que vienen del diseño, el turismo, los negocios y un poco más de la rama técnica. Entonces nuestras experiencias todas son diferentes, ¿sí? Nuestras sensaciones son distintas. Entonces la idea es invitarlos a que ustedes también puedan venir y tener su propia experiencia. Así que bueno, por eso es la idea de terminar la presentación con esta charla. Así que bueno, hablamos bastante, compartimos mucho, seguramente hay muchas dudas, ahí vamos un poquito mirando el chat. Así que si bien vamos a abrir ahora el espacio para responder algunas preguntas, también queríamos compartir con ustedes nuestros datos para que por ahí las preguntas que no están ahora, que vayan surgiendo más adelante, nos puedan contactar, nos puedan escribir, y la idea es poder ayudarlos en todo lo que esté a nuestro alcance. Como va a terminar, ponemos ahí una foto que la mencionaba Greta anteriormente, del encuentro que hacemos todos los años para recibir a los becarios que volvieron de China y para despedir y bueno, felicitar y ayudar a los becarios que emprenden este nuevo viaje. Así que voy a cambiar ahora la imagen para ponernos todos en el modo del principio. Bueno, qué interesante, ¿no? Porque incluso nosotros que por ahí estamos dentro de China, yo por ejemplo no conocía tanto de Wuhan, fui una vuelta a Beijing de vacaciones, pero la verdad que me queda muchísimo realmente todavía por conocer, y digo, qué interesante, ¿no? Este encuentro que también por ahí para nosotros que estamos viviendo y estudiando en China, tenemos la oportunidad también de conocer otros aspectos, ¿no? Bueno, Juan, te pido un ratito el micrófono para empezar a responder algunas preguntitas que dale. Leyendo por ahí. Bueno, antes que nada, igual también quiero agradecer a, pues nosotros somos cuatro acá, pero en realidad somos varios ex-becarios, muchos también nos acompañaron, se sumaron y estuvieron respondiendo por ahí algunas consultas, así que gracias a todos. También, bueno, obviamente, como mencionó Juan, les dejamos el contacto y la página de ADVAC para que cualquier duda a futuro nos tengan como opción de consulta. Y bueno, menciono algunas preguntitas que un poco del tema que estuve hablando yo, pero obviamente todos pasamos por la misma experiencia, así que obviamente los animo a responder también. La primera que tengo es, ¿el proceso de aplicación es el mismo ya sea para idioma o para máster? Bueno, la pregunta sí, es el mismo. En realidad lo que hay son distintos requisitos, bueno, como los mencionaba yo en un momento,
por un tema de tiempo hubo una partecita que no mencioné que estaba en el PowerPoint, sin embargo el PowerPoint va a quedar, va, el video va a quedar grabado, con lo cual, o sea, lo pueden volver a ver y si no, mismo este, consultar en la, como les comentaba, en la guía de ADVAP. Pero salvo los requisitos, si uno cumple los requisitos para aplicar tanto a la beca bilateral como a la beca unilateral, más allá de lo que quiera estudiar, sí, se puede aplicar para ambas. En mi caso, yo cuando apliqué en el 2018, mi objetivo era estudiar idioma chino y apliqué para ambas becas. Después salí seleccionada por la beca unilateral. La diferencia entre ambas es, en este, hay veces que, como este año, fue distintos periodos de aplicación y en el tema económico, que la beca bilateral cuenta con una ayuda del Ministerio de Educación que cubre, como les comentaba, una ayuda para el pasaje aéreo de este año, 70 mil pesos, este, para, bueno, obviamente hacer frente a ese costo. Después, bueno, tengo, no sé si se dio por respondida, cualquier cosa este, me pueden contactar. Paso a la segunda, que es la universidad y carrera elegida. ¿Pueden rechazarte si ya quedaste seleccionado en la beca? Bueno, sí, como poder, se, lo pueden rechazar por distintos motivos. Obviamente, las universidades se reservan el derecho de admisión, pero, sin embargo, este, yo por lo menos en los últimos 4 años no conozco un caso de que se haya rechazado un estudiante. Para esto, un consejo es que en el momento que se vaya a aplicar a la beca es pedir a las universidades en las cuales uno quiere estudiar una carta de preadmisión. Para pedir esta carta de preadmisión hay que contactar a la universidad. La universidad pide algunos documentos como, por ejemplo, pasaporte o nivel de HSK o tal vez título universitario. Y con esa, cada universidad tiene obviamente sus requisitos. Y con esa documentación ellos te envían una carta de preadmisión. Con eso lo que uno se asegura es que hay muchas posibilidades que después no sea rechazado. No sé si ustedes, chicos, quieren agregar algo. Bueno, paso, perdón, otra pregunta más. Y es, ¿se puede buscar un trabajo mientras se estudia allá? Bueno, este es un gran tema. La respuesta es no. Con la beca de estudiante, que es la que nosotros tenemos que tramitar para ir a estudiar allá, que es la X1 o X2. En nuestro caso, como el periodo es más o menos 6 meses, es la X2. Está prohibido trabajar formalmente en China. Y esto hay que destacarlo porque en el último tiempo el gobierno chino está siendo más estricto con esos controles porque obviamente se dan casos de estudiantes extranjeros que se consiguen algún trabajo de medio tiempo o lo que fuere. Y obviamente en el caso de que enganchen a ese estudiante con visa de estudiante trabajando, eso implica la deportación. En mi caso yo he conocido a una persona que le pasó, con lo cual aconsejo obviamente no. Y además yo, la idea, si la idea es que uno quiere ir a estudiar allá, aprovechar al máximo el tiempo para no solo estudiar, sino conocer la cultura china, este, ya sea viajando o, bueno, con todas las opciones que dimos por acá. Perdón, tengo la última. Adelante. Hay becas para estudiar artes. Bueno, en esto, a ver, las becas que yo comentaba a través de la embajada que otorga el CSC, las becas se puede, obviamente, estudiar cualquier carrera de grado, maestría o doctorado. Para este caso, lo que hay es ciertas, algunas universidades que son para artes. Yo en este momento ahora pido perdón, disculpas, que no se me viene el nombre de ninguna, pero eventualmente las podemos buscar y pasarlas luego. Pero lo que tienen estas carreras es que en general los requisitos para aplicar a esas universidades en cuanto al idioma son muy altos. Generalmente es un HSK 6 y en algunos casos HSK 5. Y además, aplicando a través de la beca del gobierno, uno de los documentos que hay que enviar son obras artísticas producidas por el estudiante, con lo cual hay que tener en cuenta esos requisitos que son particulares para la gente que va a estudiar, por ejemplo, música o pintura o determinadas carreras relacionadas con el arte. Bueno, no sé si lo mismo si tienen para aportar, si no.
Sí, yo había escuchado que las becas para arte son un poco más complicadas, que tienen otro tipo de exigencias en comparación con las de idioma o de maestría, ¿no? Sí, si no está también la posibilidad, o sea, quien no quiera o no cumpla los requisitos, como también vi una pregunta ahí de una chica que mencionaba que tenía más de 35 años, si podía aplicar de todas formas, si podía estudiar en China, no va a ser, o sea, no va a poder aplicar a través de las becas de la Embajada China en Argentina, pero sí va a poder buscar otro tipo de becas. Yo di un listado, pero bueno, eventualmente también me pueden contactar y se los paso, de otro tipo de becas que cada uno tiene sus requisitos particulares. Y mismo las universidades también dan becas que son financiadas también por el CSC, pero a través de las universidades chinas. Y bueno, lo mismo, ellas tienen distintos requisitos de edad, de titulación, de lo que sea. Así que eso hay que averiguarlo con cada universidad, pero hay posibilidades. Me gustaría agregar algo a lo que Fantástico. comentaba Greta Bueno. en cuanto al trabajo. Sí, lo que sí se puede hacer es pasantías. La mayoría está coordinada por las universidades y existen posibilidades, ellos las publican digamos, de forma abierta a la convocatoria a todos los estudiantes para que puedan aplicar. Particularmente yo hice una pasantía en un banco, así que sí, no es mucho la paga, obviamente no es un trabajo, es una pasantía, pero de lo que más te llevas de eso es la experiencia, ¿no? Bien. Porque entiendo que en los programas de maestría todos tienen obligatorio, digamos, una pasantía, ¿no? Bueno, no No, importa, digo, cuál sea el para área de las estudio. maestrías que son en inglés, no, no es requisito obligatorio las pasantías. Sin embargo, bueno, salió la oportunidad y fue una linda experiencia trabajar en un banco chino, principalmente por la experiencia en sí, por la cultura, las relaciones y demás. Interesante, también. Bueno, ahí vemos algunas otras preguntas que también mencionaron que tienen que ver un poco con los aspectos, ¿no? Viajar, digo, tan lejos, la cultura, cómo fue por ahí un poco en el caso de ustedes el tema de las distancias con las familias, cómo fue vivir en China lejos de la familia. No sé quién tiene ganas de responder por ahí, Nati. En mi caso, a ver, yo apliqué a la beca siendo ya un poco grande. mi reacción ante ese distanciamiento fue otro. Obviamente estás lejos de tu familia, o sea, cuando vas a China tenés que hacer un vuelo, tenés que tomar un vuelo de 30, 30 y pico de horas. Pero bueno, hoy en día existen las redes sociales y los medios de comunicación y podés estar conectado a la distancia. Obviamente no es lo mismo. Pero bueno, uno tiene que pensar también que esto es futuro para nosotros, ¿no? Obviamente cada uno tiene su objetivo que es diferente. El mío, bueno, es el caso del turismo, la cultura, otros tienen otros objetivos. Entonces toma esta beca como una oportunidad y creo que la familia eso lo entiende. En mi caso, mi familia me apoyó, la verdad. Mi mamá tampoco quiere que vuelva, así que tendré que quedarme por allá. Pero bueno, depende de cada familia también. Pues uno, yo soy bastante independiente, bastante individual nada, para mí sí es hay que ver el lado positivo también, la distancia y vas allá en busca de algo, de nuevo camino, de algo nuevo, entonces de alguna manera eso nada, es una experiencia nueva y creo que por lo menos a mí Coincido. tengo otra preguntita que estuve leyendo por ahí. Perdón, paso a la siguiente. Adelante. Que muchos nos hacen también para los que vamos a estudiar idioma, para medir un poco o sea, si se puede parametrizar cuánto es ese avance que uno logra. Y alguien por ahí preguntó con qué nivel de HSK me fui a China y con cuál volví. En mi caso, yo en su momento cuando apliqué con un HSK 2, que en ese momento era requisito suficiente, y o sea, estudiando un año con la beca, cuando yo volví, yo decidí no rendir el HSK allá, porque en realidad quería.
aprovechar. Obviamente esto depende del plan de estudio y lo que el objetivo que uno tenga además de estudiar, ¿no? En mi caso, yo cuando volví acá, volví en julio del año pasado y en noviembre, a fines de noviembre, en la primera fecha para rendir el HSK, rendí el HSK 4. Lo aprobé prácticamente sin estudiar o estudiando un poco el vocabulario, repasando, porque la realidad es que el contenido que vimos allá es suficiente. Sin embargo, bueno, en mi caso yo también dediqué gran parte de mi tiempo a viajar por China, porque me interesaba, además de aprender el idioma y además para practicar el idioma, porque, bueno, soy una convencida que cuando uno sale fuera de los límites de la universidad, en la calle, es cuando más se practica, pero sí me interesaba conocer parte de la cultura, ir a sitios históricos, recorrí como bastante por el interior y ese fue también mi objetivo. También, bueno, está el caso de Juan, que Juan avanzó muchísimo más en el idioma. Por ahí, Juan, vos podés dar tu experiencia. Pero, bueno, yo pasé de un HSK 2 a un HSK 4. Igual es un desafío, ¿eh? Realmente requiere mucha, mucha constancia, mucha dedicación. Pero a veces también depende de cada uno. Hay algunos que van más en forma, digamos, lineal, otros que van en forma más de B, donde al principio por ahí no se ve mucho el progreso y después se ve más rápido. Entonces creo que ahí también cada caso es diferente. Y también me parece lo que hablamos un poco, no solamente quedarse con lo que aprendemos en clase, sino también cómo nos conectamos con los chinos para poder practicar. Aparte, vos también lo mencionabas, el tema de que hay 56 diferentes etnias, hay muchos dialectos, no todos son iguales. Acá me pasaba que el 14 y el 44 para mí era lo mismo. Entonces, a veces pagaba 44 y era 14. La verdad que por suerte me devolvían la diferencia y cuando pagaba de menos tenía que después dar lo que faltaba. Pero sí, cada zona es diferente, por eso también es interesante hacer la búsqueda previa para hacer la elección de la universidad. Algunos también barría el chat y preguntaban el tema de las edades y demás. Creo que hay muchas respuestas por ahí que son bastante específicas que la pueden encontrar en el manual de ADVAC, ¿no? Así que no sé por ahí si después en todo caso les vamos a compartir el link para que descarguen el manual de la página web y puedan ahí también encontrar respuestas porque depende si vas a hacer idioma o si vas a hacer grado o posgrado o doctorado, la edad es diferente, eso sí, así que eso lo vamos a pasar en el manual. También hay un tema interesante por ahí para conversar, es el tema de la seguridad. No, y por ahí me gustaría que den la opinión de ustedes más desde el público femenino, ¿no? ¿Cómo sienten la seguridad en China? ¿Cuál es su percepción? ¿Si salen y se sienten seguras, tanto sea de noche, por ejemplo, si tienen que andar solas? ¿Qué pasa de repente en un bar? Yo he escuchado casos de gente que ha dejado su celular olvidado y ha vuelto más tarde y el celular estaba ahí. Cosas que por ahí uno no está acostumbrado a escuchar, ¿no? De repente me parece que para los que no tienen mucha experiencia en China es algo que les va a interesar escuchar. No sé, Karen, ¿cómo lo viste en Wuhan? Sí, bueno, la seguridad es un tema bastante importante, principalmente porque culturalmente los países latinoamericanos tenemos un nivel de inseguridad bastante alto en general. Entonces, cuando te instalas allá y empezás a saber cómo es la vida cotidiana y a vivirlo en primera persona, la verdad que es muy interesante cuando te das cuenta que no es una preocupación más. Eso fue lo que a mí me pasó, era algo que ya dejé de preocuparme, caminar por la calle sin tener que mirar a los costados, sin tener que estar preocupada por si alguien me va a venir a robar. Creo que fue una de las cosas más raras que viví en mi vida, ese perder ese miedo que uno tiene todo el tiempo, creo que fue algo bastante loco. Sí me pasó a mí que, como sabrán, la mayoría de las cosas se pagan en China con el teléfono, por lo cual me pasó en varias ocasiones olvidarme el teléfono apoyado luego de escanear, agarrar las cosas e irme, y cuando necesitaba pagar otra cosa, darme cuenta que me había olvidado el teléfono
y volver y el teléfono estaba en el mismo lugar en donde yo lo había dejado. La verdad que sí, es una experiencia diferente y bueno, a nivel, en general, a nivel femenino, creo que es algo bastante particular. Yo me sentía muy segura cada vez que caminaba, sin importar el horario en el que fuera, si estaba sola. Es algo muy, una sensación muy rara, pero a la vez muy linda. Tal cual. Por ahí bastante parecida a la situación que se vive en Beijing, me parece, ¿no? Sí, sí, tal totalmente. No, me parece que no hay comparación. Uno por ahí tiene una visión de China y cuando llega allá se cae todo de maduro, ¿no? La seguridad es una cosa que es una locura. Yo la verdad, hace muchos años ya, bueno, antes de ir becada, había ido varias veces a China y la verdad que nunca me pasó nada, no lo vi muy seguro. Además hay un respeto por la autoridad, ¿no? Entonces eso también a uno, de nuestro lado que somos extranjeros, también nos llama mucho la atención, porque como comentaba Karen, en nuestro continente, bueno, es un poquito más, hay sacudones, ¿no? Y eso en China no se ve, con lo cual es importante que sepan los que van a viajar o los que van a ir por turismo también, de que es muy seguro y también les recomendamos de que lleven siempre una fotocopia del pasaporte, porque te pueden parar en la calle, pedirte tu pasaporte, o lo mismo cuando, por ejemplo, en Beijing, para ingresar a lo que es Tiananmen, la plaza principal, nos piden pasaporte, así que sin ello no se puede entrar. Así que, pero bueno, nada, la seguridad es súper seguro, China, así que no hay que tener miedo de eso, es un punto muy a favor que tiene. Muy bueno, muy bueno. Lo único para aportar en este tema que quería mencionar es que yo, por lo menos, al haber viajado, yo viajé por China siempre sola, con una mochila y nada más, y la realidad es que nunca tuve ningún problema. Es sacar el factor inseguridad de la ecuación, con lo cual uno tiene la tranquilidad de que si sube un tren, termina en cualquier ciudad a cualquier hora y sabe que no va a tener ningún problema. Los cuidados en las ciudades son los normales, tratar de no ir con la mochila abierta, aún así no va a pasar nada, pero eso, desde la seguridad es un factor que no implica preocuparse en absoluto. Fantástico. Hay una pregunta interesante que está bastante relacionada con lo que mencionabas, el tema de viajar, ¿no? Uno viene a China, más allá de explorar su ciudad, quiere viajar también dentro del país. Preguntan un poco el tema del dinero, si hace falta disponer de dinero extra, digamos, traer desde casa dinero extra para la vida, digamos, para viajar dentro del país, cómo más o menos manejaron las finanzas con la beca para que las vi viajando bastante. Así que, y bueno, también mencionabas ahí con el tema de la seguridad, por ahí a veces está bueno, ¿no? Que no hace falta, ir a un hotel quizás muy caro, porque por ahí yendo a hoteles más económicos, dado que uno se siente seguro, puede también economizar un poco. ¿Cómo fue un poco la experiencia de ustedes para manejarse con el presupuesto de la beca y poder viajar por el país? Bueno, más precisamente, justo que comentaste ahora el tema de los hoteles, ahora, bueno, se ha visto en Japón y se está viendo en China, más precisamente lo que es el sur, en Guangzhou y en Zhuhai, los hoteles cápsulas, que son súper baratos. No sé, te pueden salir 100 yuanes, menos de 100 yuanes una noche, con lo cual ahí ahorras muchísimo. Lo mismo con los trenes que son nocturnos, que tienen cama, también ahorras en hotelería. Eso. En cuanto al dinero de la beca, por lo menos a mí me alcanza y sí depende mucho de uno, ¿no? De nivel de vida que lleve China, de un gasto, de mi caso, ¿no? Puede salir un poco de dinero y demás, con un cambio, barato, porque a mí lo que a mí me interesa es y eso la verdad que está bueno. Pero bueno, el tema de los costos, a ver, es muy barato para nosotros, es súper barato. No se van a dar cuenta, hemos estado, hay todo tipo de la verdad que el dinero de la beca alcanza. El que no sabe administrar no va a tener prácticamente media beca. Así que
Así que, nada, depende de cada uno. Las chicas también, bueno, pero en mi caso, la verdad que... Sí, bueno, creo que ahí... quisiera agregar el importante cuando uno llega y con todo este proceso de que uno no tiene cuenta bancaria, depende de la universidad cuándo van a recibir el estipendio de la beca, depende de la universidad, depende del proceso. En mi caso, nosotros estuvimos solamente 20 días hasta que nos depositaron, nos dieron la plata en mano, la del primer mes, pero obviamente depende de la universidad. Si tienen algún... ex becarios, si conocen y demás, por ahí pueden contactarlos directamente para saber específicamente cuál es la situación en cada universidad, porque son completamente distintas, las gestiones son diferentes, pero si no tienen, en caso siempre tengan en cuenta que quizá el primer mes no lo cobren. Lo van a cobrar, pero retroactivo. Entonces van a necesitar tener dinero para sobrevivir y el primer mes, que principalmente necesitan comprarse las cosas desde las sábanas y demás, que son cosas fundamentales que van a precisar. Sí, generalmente el primer mes por ahí es el... sí, está bueno tener en consideración de llevar algo de plata por una cuestión de que el primer mes hay muchos gastos, incluso algunos inesperados, por ejemplo, el caso de los estudios médicos, que si bien nosotros tenemos que irnos de Argentina con estudios médicos para allá, pero eventualmente ellos pueden considerar que falta algún tipo de estudio o que hay que repetir otro, entonces eso hay que pagarlo. Eventualmente también ¿cómo se llama? En el buró cuando se tramita la residencia temporal, y hay ciertos gastos que por ahí exceden a los 3.000 yuanes del primer mes. Sin embargo, en mi experiencia, salvo en ese primer mes en China, que fue septiembre, después el resto de los meses, en mi caso particular, yo podía ahorrar al menos un tercio de la beca, y que fue en mi caso lo que me permitió después viajar. Así que súper tranquila con el tema económico. Fantástico. Bueno, ahí la situación es bastante también parecida en todas las ciudades. Bueno, como ya medio para ir cerrando, hay una pregunta que por ahí saca un poco del tono de que nos enfocamos en el eje del debate de hoy, pero es interesante compartirla, a ver cuál es su visión. El tema de los tatús. Yo he visto muy, muy poco, no es algo que por ahí sea tan popular entre los chinos, o por ahí no todavía ahora, viste que es muy común cruzarte en la calle, decís, te preguntan de qué país sos, argentino, decís Messi, bueno, Messi, sabemos todo el tema de los tatús, los jugadores de fútbol también, el fútbol empieza a ser en China cada vez más y más popular, bueno, incluso Karen, el fútbol femenino parece empieza a ser más popular acá en China. No sé cuál fue su visión en cuanto al interés de los chinos por los tatuajes. Por ahí se abre un nuevo mercado en el futuro, no lo sabemos. Pero bueno, veremos ahí a ver qué pasa. Con los tatuajes, tal vez por ser Beijing, y bastantes chicas chinas tatuadas, pero bueno, entiendo que no es la normalidad. Y después la otra, lo único que conozco de eso es que tengo una amiga, bueno, allá uno de mis compañeros de España se fue a tatuar en una, obviamente, en un local allá en Beijing, pero digo, no puedo aportar mucho más que eso. Bueno, en particular, a mí los tatuajes me encantan. Y una de mis mejores amigas chinas, ella tiene un montón de tatuajes, pero culturalmente hablando, los tatuajes no son algo aceptable en la actualidad en lo que es la cultura china. Es más, ella me ha contado, a ver, depende de la ciudad, obviamente. Si hablamos de Beijing, Shanghai, quizás sí, está mucho más internacionalizada la ciudad, pero a nivel general no tanto. Mi amiga es de Shanghai, pero estudia en la misma universidad que yo, y ella tiene un montón de tatuajes, pero sin embargo dentro de la universidad se sintió discriminada por sus mismos compañeros. Entonces es como un tema bastante interesante. Sin embargo, también ella me comentó que, bueno, los tatuajes también es algo bastante caro dentro de China,
por lo cual es algo que también marca una clase social. Así que es un tema bastante interesante. Mira, puede ver también cómo pasa con las mascotas, ¿no? De repente, si tienes una mascota más chiquita, entonces más o menos una posición relativamente media, pero las personas que ya tienen perros más grandes, como Golden y demás, ya se dicen que corresponde a una clase más alta por el tema de los impuestos que pagar y demás. Qué interesante, ¿no? Creo que hay el tema de China. China es un mundo, ¿no? Creo que todos nosotros, que gracias bueno, al apoyo de distintas becas, hemos tenido la posibilidad de estudiar y vivir en China. Hemos descubierto que China, de alguna forma, es un mundo. Es un mundo para explorar, para descubrir y para transitar, ¿no? También pensando en el mensaje este de Lu Xun, de hacer camino, de explorarlo y de transitarlo. Y qué interesante también que cada uno, desde sus especialidades, desde sus formaciones y en distintas ciudades, ha tenido diferentes experiencias, sensaciones. Entonces, eso creo que está bueno para que los que hoy nos están siguiendo se puedan llevar ese mensaje. Y creemos que el análisis, la reflexión, este debate, también está bueno a abordarlo desde distintos enfoques, como lo planteamos en el webinar de hoy, a través de lo que tiene que ver con aplicar las becas, la vida, las universidades, las ciudades. Me parece que hay muchos otros enfoques que se le pueden dar al análisis de China. Y por eso también queremos compartir con todos los que hoy nos están siguiendo que estamos armando una serie de webinars con distintas temáticas, invitando a otros participantes, otros becarios, ex-becarios, quizás también podemos pensar en docentes y demás, para que también puedan compartir con todos los oyentes sus experiencias. Así que, bueno, también queremos invitarlo, voy a agregar acá abajo en la pantalla. Como le decía, hay algunas, quizás varias preguntas muy específicas que pueden encontrar las respuestas en el manual de ADEVAC, que pueden encontrar en el sitio web, descargar de ahí. También hay muchas otras historias de becarios que van subiendo, compartiendo. Tenemos un blog que ya lleva un tiempo bastante al aire, con otras secciones también de universidades. Tenemos apps que podemos sugerir para que vayan preparando los que van a viajar a China, los que por ahí también están en China y quieren saber qué apps son importantes para moverse. Entonces, bueno, vamos a la brevedad compartiendo a través de nuestros canales los próximos webinars. Los invitamos a que nos sigan a través de las redes sociales, en Facebook, para estudiar en China. Aquellos que tengan alguna duda también nos pueden escribir a info@adevac.org, visitar el sitio web, descargar el manual, la página web. Así que no sé si hay algo más que las chicas quieran agregar. No, simplemente bueno. Creo que saludar a todos y agradecer la paciencia hasta esta hora con toda la información que había. Pero bueno, espero que haya sido útil. Sin duda. Sí, Karen. También animarlos a que más allá de, bueno, estamos acá, hay gente que está en China, obviamente, pero acá hay mucho material acerca de China, hay muchas series, películas, libros. Me parece que tenemos medios acá como para poder acercarnos, ¿no? Y pensar un poquito más allá después de aplicar una beca. Nada, que aprovechen esto y bueno, estén abiertos que cuando vayan a China caminen, absorber lo más que pueden, incluso aprender y conocerlo. Bueno, lo mismo, en la misma línea de las chicas, muchas gracias por estar hasta este momento. Se nos alargó bastante de lo que teníamos planificado, pero bueno, vieron que cada una de las experiencias era completamente distinta y bueno, nos interesaba poder hacerlas llegar. Tal cual. Bueno, les agradecemos a todos por la participación. Los invitamos a sumarse a la comunidad de ADEVAC, Estudiar en China. Bueno, les enviamos a todos un muy cálido saludo y los esperamos en el próximo evento de ADEVAC. Okay. Nos despedimos con un Tai Chien. Tai Chien. Tai Chien. Tai Chien.